Oreo, ven. Quédate acá. Quédate acá. Deja a tu madre. Ah, hola. Hola, Oreo. Hola. A ver, la pinche cámara, papitos. Vamos a prenderle. Buenas noches, buenas noches. Perdió Box. No he checado qué pedo. Es que nos fuimos 3-3. Nos fuimos 3-3, papitos, en el video de hoy. En el reel de hoy me tardé un chingo editando esa madre, pero sabía yo que iba a valer la pena y valió la pena, papá. Papá Ronskinski. Acaba de pedir un manjarcito. Ivana, mi novia está lesionada, papi. Está lastimada, estamos aquí. Ahora sí que recuperándonos. Una ruletita, ¿verdad? Papis, a ver, escuchen bien. El domingo en la noche, en la tarde, voy a estar viendo a LeBron James. Voy a ver al King James. En mi vida he visto a LeBron. Y estoy muy pinche emocionado, cabrón. Estoy muy pinche emocionado, güey. Fue el regalo que me dio Ivana de cumpleaños. Y nos vamos el viernes. Domingo vemos el partido y nos regresamos. Aparte es un pinche partidazo, güey. ¿Cómo va Jalen Suggs? ¿Cómo va Jalen Suggy? Suggy, Jalen Suggy. ¿18? A ver. Dejen abrir la app de Scores. Los Phillies valen madres, ¿verdad? Los Phillies no valen... ¡Ah, Mookie Betts ya pegó, güey! 5 home runs, líder en la MLB, Mookie Betts. Primera vez al bat. Le pegó, pa. Güey, ya el güero estaba esperando. Ya se lo mandé, cabrón. No sé dónde anda. Oreo, ven acá. ¿En dónde pasan la MLB, papitos? Ah, yo lo tengo acá en la compu, papis, pero no en... No mames, yo tengo que ver también el de Cavaliers, cabrón. Cavs. Papi, todo al rojo. ¿Ustedes qué dicen? Cuando van a meter en ruleta siempre... Yo siempre voy al rojo. O sea, nunca voy negro. Siento que si estás cambiando de rojo y negro, como que se sala. ¿No creen? O sea, siempre es un color que tengas que tener más favorito que otro a huevo. O están en ruleta así apostando diferentes colores. Yo no. Yo, o sea, todo este viaje a Las Vegas le di el rojo. Todo. No metí ni una vez negro, güey. De que Ivana creo que sí pegó con negro. Una que otra vez buena. Pero yo literal no. A sudar Dodgers, papi. También estoy poniendo el de Cavaliers en contra de los Suns. Vamos a poner esto acá. Deja poner la luz. Está.
Ahí te prendo la cámara. Papis, metí Cleveland más 6.5. Cleveland más 6. ¡Ah, perro! ¿Ya te llegó un micrófono? Papitos, son... A ver, aguanta. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú no? No, se está trabado. Puta madre. ¿Qué pedo? ¿Me escuchas? ¿Tú sí me escuchas bien? ¿Cómo me escucha a mí el chat? Yo te escucho perfecto. A ver, o sea, que diga el chat. Está trabado y muy blurry, bro. Puta madre, me veo de huevos aquí. ¿Neta, pa? A ver, Leon, me meto en el cel. Yo hasta cambié la cámara. ¿Ven la diferencia de cámara al pinche cámara de iPhone? ¿No creen? ¿Qué me quieres decir, hijo de tu puta madre? No, pues ve mi calidad, papi, no mames. Sí trae buena calidad esa madre. Pero es que estoy poniendo el partido también. A ver. Hay dos güeros en el chat. Ya. Espera. Ay. Es que ¿dónde pongo el puto teléfono, eh? Tapa un huevo el puto micrófono. Yo también estoy sudando a los Cavaliers más 6.5. Se dice y no pasa nada. ¿Neta? Sí, cabrón. ¿Metiste algo en Suns, Cavs, o no? Nada, güey. Le vamos a armar una cámara al güero, cabrón. ¿Qué no la te gusta neta. Mi cámara? ¿Qué pedo, pendejo? Se ve igual que la tuya. Güey, nadie te ve, güey. Te está diciendo el chat que no se ve ni en 1K. ¿Neta? Sí, güey. ¿En dónde estás? Wey. ¿En tu cel? Sí, estaba hace rato en el iPad, me acabo de cambiar al cel. Yo me veo perfecto aquí, o sea, te escucho fluido, me veo fluido. No mames, güey. No entiendo qué pedo. Voy a subir, vean, el tweet del stream, por favor, vean lo que voy a poner. ¿Neta no me ven? A ver, déjalo. No, güey. No entiendo. Qué verga, o sea, te juro que me veo perfecto, güey, o sea. Qué chinga. Toma. A ver, me voy a volver a meter. Por favor, vayan al primer comment del tweet del stream, güey, neta. ¿Qué pasa, papitos? ¿Cómo están? Vamos a sudar frío. Vean esta t-shirt que traigo puesta de los Raiders, güey. Pinche merch cabrona de los Raiders. ¿Ya lo veo? Ya, ahí estás. No, qué diferencia, papi. Qué diferencia. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué cambiaste, güey? Nada, güey, te digo. O sea, entras y vuelves a entrar. Ok. Pues es lo que hice, güey, porque de a lo mejor se trabó como me metí dos veces. O sea, como que estaba en el iPad y en el teléfono. Como que eso lo glitchó, yo creo. Güey, por favor, a ver el primer comentario del stream, güey. A ver, déjame abrir en Twitter. Es que, güey, no puedo ahora poner el puto partido. Cago en todo. Oye, ¿qué pedo? Ya batió Mookie Betts, cabrón. Sí, pero ya poncho, ya sacaron a los Dodgers. No seas mamón. Paguito anticipado del astro, ¿eh? ¿Alguien se rifa a que remontan al astro otra vez? He estado muy desconectado hoy. ¿Qué jugaste hoy? ¿Cómo te ha ido hoy, papi? Jugué una. En la mañana de fútbol, canchericísimo como su puta madre, gané. Pero es que, güey, combinado Manchester City, Arsenal, PSG y Bayer Leverkusen, pagaba 2.6. ¡Hala! ¡Cabrón! Me pone un güey en Twitter de que, ¿a qué momiazos? Le digo, pues, bro, estás peleado con la lana, pues no. ¿Qué pedo? ¿No te gusta ganar o qué pedo? Literal, hermano. Vamos a ver qué dice el chat. ¿Tú puedes leer el chat? Sí, ¿tú no? Sí, o sea, para huevo. Ah, puta madre, estoy intentando meter. Me mama leer el chat a mí, me mama.
Puta madre. Estoy intentando meter caps más 6.5 otra vez, pero no me deja. Nerfy cobrado. ¿Quién metió Nerfy? ¿Quién sí, metió Nerfy? ¿Quién metió Nerfy, eh? Poco se habla, se cobró el Nerfy. A ver, voy a ver lo que dices del Twitter, que no puedo poner el puto partido acá. Lo voy a poner en el iPad. ¿Ya cenaste, papito? ¿Ya cenaron? ¿Qué pedo, papito? ¿Ya? Güey, acaba de pedir un Panda Express. Comidita china. Cabrón, un arrocito al vapor con un orange chicken y tantita soya y Dodgers menos 1.5. No ocupas más. Bueno, una cervecita sí te anda haciendo falta, ¿eh? Ah, papi, ya somos fit aquí, cabrón. Eso que ni qué, siempre fit, nunca en fit. Oye, ya te lo chingaste. Orioles, no mames, hablemos de Orioles Money Line, güey. ¿Viste? Güey, de hecho yo estaba listo viendo el partido, listo para decir de que qué pedo que Kansas ya se barrió a los Orioles. Y no, se juega a 9 entradas este pedo. No, sí te estás trabando un vergo. Alguien dígale algo al güero. Güey, estoy perfecto. ¿Pongo mis datos? No sé, a ver, intenta. La banda quiere que juguemos ruleta. Le mama la banda a vernos jugar ruleta, güey. Nunca he jugado con el güero. ¿Creen que el güero me traiga buena suerte en ruleta o mala suerte? De hecho, en Las Vegas me dio bastante buena suerte el güero. Ahí está, papi. Otra vez que hiciste, te ves, pero ahí te ves al tiro, pa. Güey. Hasta la pinche bufanda del Real Madrid se ve, perro. Para mí que es tu pinche internet que jala a ratitos, cabrón. ¿Cómo hacer? Todos me están viendo 4K. El chat no hubo novela hoy? Porque el pinche Bauer se paró. Esta es la novela de hoy. No. No hubo novela hoy porque le íbamos a hablar una noche antes y nos quedaron mal. Porque literal, cabrón, yo le había dicho al Nico, jálate, vamos a grabar. Y porque este güey está aquí, me desvelé, ¿sí me entiendes? O sea, todo fue porque mamó. Ya. Ni pedo. Esta es la novela de hoy. Anótenle otro eliminado al señor Tyler Glasnow, por favor. Ya va Pachuca ganando 2-0, güey. A la verga. Güey, no puedo entrar a mi puto Twitter, ¿qué pedo? ¿No puedes entrar a tu Twitter? No, ¿qué pedo? Ahí está. No, güey, no mames. Pinche Glasnow, 15 picheos, 5 outs. Puta, chulada, cabrón, chulada. Oye, ¿qué pedo? ¿Ya le metiste la casa a Dodgers menos 1 o nos estamos haciendo pendejos? Güey, yo fui el que puso el tweet, cabrón. Yo dije, ¿quién quiere sudar? Hoy es día de sudar Dodgers menos 1, güey. Qué bien, papi. Me da mucho gusto. Pero, güey, estamos de acuerdo, mi papi, que cuando metes cual equipo que quieras a ganar o a menos 1, lo que quieres ver de tu abridor es esto, güey. Con 15 picheos, 5 outs, cabrón. Porque mientras Glasnow siga así, o sea, todos los que estamos aquí sudando sabemos que es cuestión de tiempo para que el Dodger pegue. Ah, venga, Dodgers, cabrón. Venga, Dodgers. Uy, anótenle otro a Glasnow, cabrón. Hijo, ¿otro? Hombre. ¿Tiene los ponches o no? Salió a ponchar 2 ahorita, ¿eh? Qué rico Tyler, ¿eh? Qué rico Tyler. No, qué rico, puto, qué rico el ganador del Oscar que está pichando, Cillian Murphy. Literal, güey. No, ya nada más que su ofensiva lo respalde y ya estamos del otro lado, mi güero. Pero, güey, estás con la mejor ofensiva de la liga, ¿sabes? O sea, ¿qué estás comiendo? ¿Eh? ¿Estás comiendo? No, güey, ahorita me voy a pedir algo de cenar, obviamente. ¿Qué vas a pedir, pa? ¿De qué es? ¿Es miércoles de qué, chat? Es, exacto, que nos diga el chat que andan cenando. Güey, yo pedí Panda Express porque no se me antojó nada más, güey. Que sabes que si se antoja un...
Unas quesadillitas acá caseronas, ¿no? Las quesadillas son, puta, las quesadillas nunca pinches fallan a la verga. Nunca. ¿No? ¿Qué dirías? ¿Top 3? Top, por lo menos top 5 seguro opciones de cena, ¿no? Sin pedos. Sin ¿Pero qué? ¿Te las echas de maíz, de harina? Esa es una pregunta, güey. De las dos me gustan, la neta, ¿eh? Pero es más fit la de maíz, ¿verdad? Por es mucho. Más fit la de maíz, por mucho. La harina, qué pedo, ¿no? Sí. Pero, así es. Pero también es rica la de harinita, cara. Sobre todo si hay regios acá viéndonos. Van a sí, 100%. A ver, justo voy por mi... Tú no te das chela, voy por mi agua. No, güey, no tengo chelas ahorita. Me voy a pedir unas por Rappi también, cabrón. Anda de... ¿Qué pedo, el güero? ¿Qué pedo, papi? Es que, ¿qué hiciste, güey? Por accidente le piqué a cerrar la pestaña justo cuando te fuiste por tu agua. No mames, güey. Me quedé ahí varado en el hub en lo que ibas por tu agua aquí, nomás leyendo los comentarios. ¿Cómo va el dojo, papi? ¿Cómo va el dojo? Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos macaneando. Bueno, o sea, viene el dojo a batear. Güey, justo no puedo entrar a mi Twitter, no sé qué pedo. ¿No puedes entrar a tu Twitter? ¿Qué pedo, no? ¿Te hackearon, güey? Nah. O sea, me ando tratando de... ¿Ya hackearon al güero, cabrón? Nah, ¿qué pasó? Los hackers ya están en otro puto nivel. ¿Qué pasó, papito? Güeyes, no mames, me acaban de preguntar si me acabo de levantar. Escuchen esto a la verga, güey. O sea, neta, ya no puedo más, güey. Pues casi, güey. ¿Por qué creen que y no en la mañana, no seas mamón, bro. Me desperté. Grabé el pinche reel que subí a Instagram, que si no le han dado like, hijo de su puta madre, porque me tardé una hora y media editando ese pedo con el editor. Fue un pedo. Lo trepé. Toda la mañana grabando. Luego me fui a Fox, cabrón. A godinear. Luego salí del programa y ahora estoy echando stream. O sea, ya, güey, mi foco está de que si no gana Dodgers, menos uno. No, papito, tranquilo, mi rey, tranquilo. El Thatcher acaba de meter un buen gol ahorita en la People's League, neta. A ver, alguien mándelo. Y sí vi que se iba a ir a la People's League y ya nos había contado ahí cuando fuimos a Vegas, pero no sé bien cómo funciona ese pedo, no sé si ese güey puede jugar, si nomás iba a estar como narrando. Está jugando. Qué rico, ¿eh? Sí. Si me invitan a jugar, sí, jalísimo. Está jugando el pana. Pinche Monzi, si me veo a ver fresco, si le pega, cabrón. Si me veo fresco es porque la skincare está funcionando, perros. Por dos. Como dijiste el otro día, la neta, no tener skincare está muy gañán. Uh-huh. Yo traigo arrugas bien densas, bro. De hecho, la cámara tiene como un filtro, según yo, porque me veo muy la camarita es un parito. Pero qué pedo, yo no le pongo ese filtro. O sea, güey, pinche cámara para verte perfecto, cabrón. Sí, claro. El Chucky Lozano. Güey, yo sí creo que lo que voy a sudar más es Cavaliers, güey. O sea, traes más lana con los Cavs. Mira nada más a quién le mandé el link, papi. Mira nada más. Ah, papá. ¿Cómo están? ¿Qué dices? Bien, ¿y tú, papi? ¿Qué pedo, güero? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, güey. Qué gusto saludarte. A ti sí, güey. Al papi lo veo todos los putos días. Ya da hueva, no, ya da hueva. ¿Qué se anda sudando? Mira, lo que abrimos. Una chilita para comprar. Mira, güey. Mira, güero, lo que abrió el gurusillo, él sí. Coronita, ay, cabrón. Porque estoy chiquito, güey.
No, aquí es lo que nos anda haciendo falta. Oye, ya dos envasados para el Dodger, ¿eh? Venga, cabrón. ¿Neta? Aquí se abre, aquí el, se abre. El conocido también trae al Dodger. Venga. También lo traes metido hasta las nalgas, diría el papi. Hijo de ando perro, viendo Conca Champions. Es que, güey, me toca cubrir el juego de la vuelta, entonces, pues, tengo que ver este partido, cabrón. Ando estudiando, sí, ando estudiando. Wey. Oye, entonces hay variedad. El Bauer anda viendo el básquet, yo ando viendo el béisbol y todo el foot, cabrón, a toda madre. Ya sé, cabrón. Deja de pronunciar. No, el Grucio sí, es viernes. Sí, le va a pegar del sexo del dice el chat que no antoje. ¿Ya escucharon la de Nata y Bizarrap? ¿Les gustó? No? Güey, está buena, ¿eh? Yo no creo que no soy músico, me gustó. Puta madre, no puedo entrar a mi Twitter, cara. Hackearon el Twitter del güero, Grucio. ¿Eh? Lo hackearon, no puedo entrar a su Twitter. No mames. No, pero, o sea, lo tengo abierto en mi cel y en mi iPad, sí, pero lo quería abrir en la compu y quién sabe qué pedo. Los haters, cabrón. Son duros, son duros. Güey, está cagado el stream, ¿no, Bruce? Yo literal nada más te mando el link y entras de donde sea, güey. Sí, güey, nada más que estoy como con el B, con el cel y una basecita. Sí, este güey está en el cel igual. Sí, yo también en el cel, güey, y yo sin basecita, yo ahí con tacitas, cabrón, ahí jugándole control, lo que encuentres, a la ver. Los Cavaliers, güey. Ah, qué hijo de puta, ya vi el tweet que dices, cabrón. Está ¿cómo van los Caps? Perdiendo por 12, güey. No mames, cabrón. Yo los metí más 7 y medio, Grucillo. O sea... Pero sí viste el parlay, güey. Sí, no, Grucillo está a punto de pegar un parlay rico. Llevas dos parlays. Casa llena. Venga, casa llena, vamos. Vamos, chat. Casa llena. ¿En dónde lo ves, güero? En bed, güey. Entonces vas a estar adelantado, cabrón. Sí, güey, claro. Es que, güey, por eso lo veo en bed, cabrón. Justo ajá, por sí, eso. Es una mamada, no mames, güey. En Sky Soccer están envasados en primera y segunda. No. Güey, es una mamada eso, güey. Una mamada, me emputa, güey. En la Champions te la comes, güey. 3 minutos de delay de a huevo, cabrón. Sí, sí, a huevo. Aunque han mejorado, ajá, ¿eh? Han mejorado. El año pasado estaba para la verga. ¿Cómo te caería un jombroncito ahorita, papi? De sí, perlas. No. Ah, ese menos 1.5. Pero Glasnow empezó fuerte, ¿eh? Ya tenemos. Glasnow empezó animal, güey, no fuerte. Sí. No, los Cavs simplemente tienen que prenderse. ¿Cuántos ponches lleva, güey? Creo que lleva 4. Déjame, te confirmo. Y en no, dos entradas, güey. Te digo, güey, la pinche línea en 7.5. Creo tuvo el pasado 5, el otro 3, güey, algo así. Pero, güey, luego en béisbol mucho cuando suben las líneas así, hay que tomarlas, güey. O sea, es un línea, güey, pero. Chica. ¿Cómo ves al Julito pa' diablos, güey? ¿Cómo? ¿Cómo ves al Julito pa' diablos? ¿Neta sí crees que pase eso? Daría, ¿eh? ¿Qué? Ah, ¿Julito? Me equivoqué, nomás lleva 2, güey. Es que no vi la primera entrada y la pasada sacó los 2. Pero ahorita... Güey, yo he curado las bajas de Glasnow de strikeouts el pasado en Corea. Pero, güey, va a entrar la primera. ¿Neta? Vamos. Dodgers 1-0. ¡Vamos, chat! Pisó el plato Max Muncy. Oye... Es que ese pedo de Glasnow ahorita está para jugar las 7 entradas, güey. Lleva como 17 picheos, güey. Oye, si me salgo, o sea, aquí me salí, ¿me sigo viendo o no? Nah. No, sí te escuchas, aquí, pero no te ves. Ya. Sí, ese es un fallo, güey. Te tiene bloqueado el teléfono, a la verga. Y entró, ¿verdad? Hey. Ya. Oye, ¿metió gol el Rey Salomón? ¿Los dos del Pachuca? Doblete, güey. ¿Sí? ¡No! ¡Mames! Nada, ese güey es un genio. ¿Y si lo nacionalizamos? Ya, güey, ya quieren nacionalizar a todos, cabrón.
Literal, güey. Literal. Oigan, pues hay 1800 papis viéndonos. Qué rico, ¿eh? Qué rico, güey. Espero todos estén sudando lo que estamos sudando. Con el falló Muki, cabrón. La falló Muki. No. Si la fallaron, Dani, ya iban a decir que apostó, güey, también. Pobre güey, no mames, eso es una verga. Ese güey, Otani, es rico. Ya acabó el primer cuarto de los Suns. Nah, güey, ahora sí no jugué nada de básquet, güey. Jugué bien tranqui hoy. Dicen que nacionalicen al güero mejor. Dicen que eres de Guatemala, güero. Nah, ¿qué pasó, güey? ¿Cuándo empezamos a faltarnos el respeto tan cabrón? Oye, mi compa de Guatemala, güey. Digo, nada personal con los hermanos guatemaltecos, pero nada más chingón. Oye, muy guapa las guatemaltecas. Bueno, las que he conocido. Más las mexicanas, mi hombre. No, nada como las mexicanas, papi. Si eres mexicano, tienes que casar con una mexicana. Ley de vida. Pax. Más bien las morras mexicanas son las que como que siempre están mamadas con tener un novio extranjero, ¿no, güey? Sí, exacto. La neta, güey. O sea, nosotros nos vale ver. O sea, güey, vas a Guadalajara, vas a Culiacán, te quieres casar con la del Oxxo, güey. Obvio. No, hombre. O sea, no le vemos interés. En Jalisco hay mujerones, claro que sí. Claro que yes. Nada, y aparte andamos acá con un amante de la poesía como el gurucillo, cabrón. Güey, dice el chat, güero, tienes que entrar a Twitter, están fuertes los putazos, traté de defenderte, pero me cayeron muchos vergazos, ni supe por dónde me llegaron. ¿Ahora qué hiciste, güey? Güey, en mi Twitter los putazos siempre están a la orden del día, güey, se sabe. ¿Pero por qué, güey? ¿Qué hiciste? No, pues, güey, ando ya en Twitter, ahora sí, no, pues no veo nada tampoco tan grave. Seguro criticó la aplicación de los reyes, cabrón, y el abuelo. No, no mames, wey, seguro, por eso te hackearon. Que se viralizó un chingo, ni siquiera lo puse yo, güey. Puso un güey que nos etiquetó al Bauer y a mí, y después lo borró, cabrón. No, pero, güey, ¿estás de acuerdo? A ver, yo por eso a veces no hablo de más, güey, porque puedo ser víctima de mis propias palabras. Pero ¿estás de acuerdo que Cristian en YouTube había dicho de no mames y los no garantizados, o sea, se refería a vender apuestas individuales, güey. A vender apuestas a granel. El pez en su boca muere. No tiene nada de malo, güey, cada quien, pero. Pero no escupas al aire si después vas a. Claro. Claro, no, de acuerdo. Y diría Cristian, datos, no opiniones. Y eso incluso lo dijo Cristian ya después. Puede haber vendido quién sabe cuántos garantizados, o sea, ajá. Si era como de que, bro. Que la app, no, o sea, yo no critico la app, o sea, la app está toda madre, pero. No, la app está perra, güey. Claro, pero, güey, vender un pica granel, yo no critico que sea de él o de quien sea. Yo digo que pues, no tiene sentido, nomás, o sea, pues, ¿qué? O sea, no vendes un sistema, no vendes algo de que. Sí, claro. No, pues no, tú como cliente estás jugando ruleta a atinarle exacto, al ganador. Es echarle un tiro al rojo y a ver qué pedo. Pero también hay gente, güey, que no apuesta como... O sea, que a veces se arma un buen bank y quieren soltar un vergazo. Y es, pues, güey, yo metí esta. Quien me quiera seguir, pues ahí está, güey. Ándale. Pero, pues, güey, y es lo que mucha gente de así se defiende, ¿no? Que dicen de que, güey, pues para todos hay. Pero, y sí hay banda que te dice de que, güey, ahorita me quiero rifar un putazo. ¿Qué me recomiendas? Pero pues la neta yo sí les digo de que, bro, pues mejor dale con paciencia, con calmita. Sí, huevo. Perspectivas, güey. Eso que ni qué. Pero sí, ese tweet pegó bien cabrón, güey. Después el brother me dijo que lo borró porque ya le habían cagado las notificaciones. Lo borró, güey, sí. Ay, mis pinches Cavaliers no quieren. ¿Cuánto van perdiendo? Acaba, está empezando el segundo cuarto, pero por 14. No, se va a cubrir, te juro se va a cubrir este pedo. O sea, no va a estar tan fácil el prime time. Otro para Glasnow. Le metí, güey, el cambio de las tortillas, un parleycito de 15 mil, güey. Y, o sea, falta la doble Pachuca, o sea, ya, güey, no mames. Ya. Dodgers a ganar y los Caps
más 3.5, mamón. Más 13, no más 3, más 13. Más 13.5, güey. Ajá. Nada, esa madre se da, te juro. O sea, Cavs va a cubrir el más 6.5. Pierde aquí mi familia, güey. Yo con el pues, Dodge me doy por bien servido. ¿Cómo ves que el Gurucillo se puso la de Urias? ¿Es aceptable todavía ponérsela? Sí, claro. Oye, ¿sabes cuántas alegrías me dio a mí el pariente Urias? Güey, sí. mames. ¿A quién del chat no le dio de cenar alguna vez don Julio Urias? Güey, aparte me duró media temporada, cabrón. No mames, se la volaron a Glasnow, cabrón. ¿Sí? No mames, 1-1. Sí. 1-1. Chingada madre. No, güey, Julito Urias, mira. Que el que esté libre de pecado tire la primer piedra. No, nada, mames. Qué rico la conectaron, güey. Sí, 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 qué pinche home run. Sí, sí se la conectaron bien. Le pegó el padrastro borracho, güey. Los Cachorros iban 8-2 y perdieron 9-8, güey. Sí, güey. Pero es que, papi, ¿a cuántas entradas se juega el béisbol o qué pedo? Literal, güey. Pero no le metí. Solo me dice el chat que algunos sí perdieron con Cachorros. Sí, veo que a varios los empinaron los Cachorritos, ¿eh? Y eso es buena señal para el Dodgers menos uno. Se tenía que decir y se dijo. Oye, ¿pero qué? ¿Tú no te pones una de Urias, papi? Yo sí, güey. ¿Qué tiene? No, sí. Porque obvio, le pegan, güey. Le dicen que es un rico machito. No, ya. ¿Tú crees que el papi como trae una de Otani, ya, ¿quién es Urias? Pero, ¿tú crees que Iván va a saber qué es Julio Urias? No, Urias, por eso. O sea, pasarías donde el de Radar. Va a googlear y va a haber noticias. A lo mejor la gallita sí te dice de que, bro, no más. La Otani. Te le digo... ¿Verdad que le digo a Luis que cuando fuimos allá a Las Vegas a la tienda estaba la de Otani, pero con letras japonesas, mamona? Estaba chula, güey. Nomás que era como talla chica, ¿no? Como de niño. Sí, no quedaba. Pero nada, eso estaba muy bueno. Ya empezó el chat con Otani trae Giants Money Line, ojo. Ojito. Ya están poniendo a trabajar a Glasnow, ahora sí, ¿eh? Pues sí, aguantó. Ah, el de Cubs todavía no acaba, güey. Sigue el partido de Cubs y van ganando, güey. Es que los traigo. ¿Tú traes Cubs, güey? Más 3.5 para un parlay de 15K, güey. Y Dodgers a ganar me falta. Gurú, necesito que comas algo. Gurú, come algo, güey. ¿Qué vas a cenar, papi? No, güey, no ceno cuando estoy nervioso. ¿A poco? Literal, este güey no va a cenar. Hay que hacer lo que coma, güey. Preocupamos por los panas, güey. ¿Andas echando el ramadán o qué pedo? Si no gano, castigo a mi cuerpo, güey. Es como debe ser. Se sabe. Mi pinche Rappi dice que ya entregó el pedido y no lo tengo en mis manos, carnal. ¿Qué pasó? Ah, apenas pediste tu Panda Express. Hola, disculpe. ¿Me entregaron un pedido para el 16, de Rappi? Ajá. Cuando el papi los haga perder, mándenme DM. Ya escucharon el depa, yo les digo en dónde para que le metan unos chingazos. Huevazo. Ok, gracias. Ya anda cenando el chat, a ver qué pedo. No mames, que misión, ¿de qué? No. Miércoles de pizzita, de sushi. ¿Todavía puedes ir? ¿O ya no? Sí se antoja la pizzita, pero... casi las 9. Está muy marrano, güey. Yo ayer pedí pizzita, papi. Fue un bebé. Sí se antoja la pizzita. Sí, la neta, la pizza me encanta, güey. La... Miércoles de hamburguesa, dice. Una burga, dice el chico. Sí se antoja, ¿eh? Oye, pero a ver, no concluiste tú, güey. O sea, tú dices que es ya inaceptable usar un jersey de Otani. Digo, de don Julio Urias. No, yo no me compraría eso, no sé. Yo cuando no estaba Otani, yo quería la de Freeman, no la de Urias.
No, es que, güey. No, no, no estamos tan bien a Urias, el hombre de esa. Pero Urias también me rompió varios parlays, que no sabes. Sí. Sí, Urias te cobraba cuando, lo que te cumplía. Dice el chat que le metieron todo al Herediano, ¿no, mames? Mira, sí, nada, se ve peor, ¿no? Sí, se ve peor. Oye, güey, ¿le metiste al Inter, güey? ¿Eh? ¿Le metiste al Inter, Monterrey? Ah, Nel, no le meto a la CONCACAF, cabrón. Pura liguita europea, mi rey. Ni la Liga MX se mete, ni con mi Cruz Azul. No, menos. Pero sí lo ves meter Boloña Money Line, hijo de perra. Pero, la Liga de los mejores tipsters del mundo, güey. No solo meter, cabrón, cobrar, que es lo importante, mi rey. Literal, me acuerdo, güey. El Boloña, tú eres del Boloña, de hecho. Desde chiquito del Boloña. Mañana hay Premier, ¿verdad? Sí. Oye, güey, los dejo que voy a cenar, cabrón. Sí, papi, aquí vamos a andar si quiere regresar, si no, no hay pedo, papi. Pasen la bonita vibra para todos sus jugadores. Ganar, a ganar. Provechito, provechito. Ahí viene Otani, efectivamente. No, pues ya voy a pedir de cenar aprovechando el cambio de inning. Papi, por favor, pide cenar también. Luego se nos están desmayando. Ya me antojaste la pichita. No, y va para largo esto, porque se van a sudar las 9 entradas, mi rey. Entonces hay que pedir provisiones, ¿no? Sí, así es. Deja, pongo igual al 1-1 siguen, ¿verdad? Siguen 1-1, viene a batear el Dayar. Qué locura, sí. Mookie Betts. Primer lugar en la MLB con 5 home runs. Uf, uf. Qué rico eso, ¿no? No, ya tuve que pedir ayuda, Ivana. Porque neta no sé qué pedo. ¿Neta? Nunca fue entregado, ¿verdad? ¿Vale? A ver, papi, sigue hablando. Deja ver en chinga lo de mi Rappi que debería estar ya aquí, güey. Dale, dale. Yo ando ya en las mismas. ¿Qué vamos a pedir, papitos? 1.5 bases de Mookie. No, nomás conectó un hit. Un single. Le falta otra basecita al Mookie Betts. Buenas, buenas. Hit de Shohei. Yo creo que sí. Yo creo que yes. No, que no ibas a cenar. ¿Cómo no vas a cenar, cabrón? Ni que estuviera pendejo. Ese fulanito de tal va a cenar un manjar. El grupo anda caro, mi Paquito. Anda caro porque andamos on fire. On fire. Vamos a ver. Andamos poniendo acá lo del Rappi. Unas gringas, papi. Yo también te amo, mi Luis. Los Caps se están desinflando. No traigo nada en el de los Caps. Por ahí queja porque no hubo podcast mañanero. Papitos, acá andamos. Acá andamos. Dicen que la Liga MX la más amañada del mundo. ¿Neta? A este señor es al que le tienen que mentar la madre que no hubo podcast mañanero. No es cierto. Tú sabes que no. Papito. Aparte, güey, yo me levanté tarde, pero con el pinche pendiente verga. El güero ya me va a estar chingando. El güero. Andábamos desde temprano, jalando, metiéndole sabroso, vaporcito, todo en orden, de gente bien. Güey, no puedo entrar ahora a mi Rappi, puta madre. Ahí está, 0757. 46. Listo. ¿Qué? ¿Metiste tu tarjeta o qué? No, es que como tengo ocupado el celular, lo estoy poniendo en el iPad. La Netflix, papis. Box, bueno. No los toquen, son cagada. Literal, los box son cagada. Ayer, ¿qué tal mis Wizards, eh? ¿Qué metiste ayer? Güey, lo dije en el
en el video de ayer dije que Wizards, jugué Wizards, no los jugué al Money Line porque me dio culish. Ah, pago anticipado Suns, vete a ver. Pero conectó Freeman, por cierto, ¿eh? Ah, no, no fue Freeman. Fue, ah, sí fue Otani, ¿no? A ver, espera, es que me perdí el primer bateo. No, dame la vergüenza los Cavs, güey, o sea. Sí, güey, es lo que te ando diciendo, acá. Perdiendo por 24 los Cavs. Pinches mierderos de cagada. No sirven para un culo, güey. No, o sea, los Dodgers menos uno y medio se tiene que pegar o yo voy a estar bajo un puente mañana. Hoy se cobra Dodgers menos uno y medio. Ayer me tocó cobrar Giants más uno y medio. Hoy me toca Dodgers menos uno y medio, el Dodgy. Aparte... Aparte, el momio te decía que apostaras menos uno y medio, o sea... Así, ¿no? Lo considero, ¿no? Yo también. Y ayer estuvo muy bueno el partido. Te digo, yo traía Giants más uno y medio combinado con Sacramento, muy buen parlecito. Y se termina sufriendo un poquito ese más uno y medio, pero pues era normal. Pocas veces, pocas veces el Dodger no la va a arrasar. Exacto. Hoy sí considero que sale el Dodgy con todo. Vamos a ver si le empiezan a pegar a Harrison de una vez. Ya. El más 20 de Cavs pagando positivo. ¿Cómo va el Dodgers? 1-1. Imparable. 1-1, imparable Dodgers. Por todo el izquierdo. Otani a tercera. ¡Otani a home! No. ¡Quieto! ¡2-1! ¡Qué manera de correr las bases del japonés, eh! ¡Qué manera de correr las bases! ¡No! ¡Qué manera de correr las bases, eh! ¡Quieto! ¡Quieto en el plato! ¡Vamos! Güey, no, ¿cómo corres, hijo de perra? ¿Qué pedo, no? O sea, ¿qué manera de correr las bases? No mames la barrida, güey. Era quedarse en tercera, güey. Otani. Quieto ahí, no, qué barrida. Otani ludópata, dice el chat. Ay, es que sí, ¿eh? O sea, solo corres así si traes Dodgers menos uno y medio, cara. Con un pinche cohete, güey, sí. ¡Ahí viene Will Smith a pisar el plato! ¡No mames! ¡Quieto el don Will Smith! ¡Es 1-1! ¡Qué buena, eh! Will Smith, el mejor catcher de la MLB, ¿eh? ¿Will Smith? Sí, claro. Will Smith es buenísimo. Wey, ¡buenísimo! El equipo de Otani trae Dodgers menos 2. Sí, es que qué manera de correr las bases de Otani, güey. Yo me quedaba en tercera. ¡Güey! Viene Max Muncy. ¡Otani! Viene Max Muncy. Que Max Muncy ha sido para mí de los más flojitos últimamente, cabrón. Últimamente, pero güey, Max Muncy era de los bates más pesados del Dodger del 2020. Ay, un homer delicioso, güey. No, Max Muncy dio muchas alegrías. O sea, ya está past su prime si lo quieres ver así. Pero esa ofensiva de Dodgers con Turner y con Max Muncy en 3 y 4, puta, era una chulada de ofensiva también, güey. Sí, la neta, sí. No mames. No, a mí Monsi, o sea, yo le tengo cariño a Monsi porque me dio muchas alegrías. Sí, no, a todo el equipo de Dodgers. También Te Oscar es una verga, o sea. Te Oscar que aparte jugó en mis Blue Jays, cabrón. ¿Sabes quién ha sido el más tibio? ¿Sabes quién ha sido el más tibio? ¿Quién? Outman. Sí, exacto. Por ejemplo. Pero no ha hecho nada en los playoffs. Pero incluso, por ejemplo, Taylor, que ya no es Dodgy. Taylor era cabrón y sobre todo en playoff se prendía, güey. Nada, ya le van a empezar a llenar la canastita a Harrison, cuidado. ¿Hay documental de Otani en Star Plus? Ojo, es lo que dicen, pero yo no tengo Star Plus, cara. Ni yo, güey. Pero en Pop TV Aguado está, papi. Le voy a poner a mis clientes que se jalen al stream porque...
Hoy no les puedo estar comentando. Normalmente, para los que no están en mis grupos, normalmente pongo en mis grupos, tú sabes, de que ya pisó el plato tan y que la madre ahí hypeando el partido, pero pues ahorita andamos por acá, entonces. Güey, yo voy a tener que pedir algo más porque esta mierda no jaló. Estaba muy chiquita, ¿verdad? ¿O no llegó? Güey, a ver, claro, no entiendo con Rappi, güey. No llegó mi pedido y me reembolsan, fueron como 300 baros, me reembolsan 200. ¿Qué pedo? Putas ratas, güey. ¿Qué pedo? Putos, putos ratas. Va a pedir un McDonald's y ya quedó. Ah, reventaron a Max Muncy, caos. ¿Te dije o no? Trae 4 strikeouts el Harrison, ¿eh? A la madre. Sí, pues los Dodgers son tan agresivos que quieras o no, sí, se strikean. Son lo que se conocería como Happy Trigger, ¿no? Literal, esos güeyes es swing, bro, swing. Güey, le pongo un cliente, aunque sí, tazo, que se jale al stream, porque no les puedo comentar por ahí, y me pone, nomás dile al Bauer que no se ponga muy malito. Ya te conocen, pa, ya te conocen. Verga, güey. Muy mal, güey, neta. Imagínate lo que te da. En segunda, qué pendejo, cara. No, es que sí, ese güey sí corrió muy mal, para que veas. Pero bueno, ese ya vamos a aprovechar, sí, para pedir algo de comer, cara. Dodgers campeón. Yo igual, ya pedí mi pinche macaco, porque un macaco, ¿qué es un macaco, buen macaco? Bro, ¿cómo que qué es un macaco? Un macaco es un simio, un mono. Un macaco, güey. Un macaco es cuando tú tienes un chingo de hambre, te da la panza, ubicas que ya no puedes ni pensar bien. Un macaco, ¿no? Es un McDonald's. Ah, no mames, un güey. Cuarto de libra, un cuarto de libra con unos nuggets para ponérselos adentro y unas papas con salsa agridulce. Puta madre, güey. ¿Dónde el macaco hablan así, no, cabrón? Macaco para presidente. ¿Cómo va, Caps? Güey. ¿Cómo va, Caps? Ni pregunten, los que traen Caps, mejor ya ni pregunten. No mames. No, pues sí se me antojó la burger o hasta un bagel, cabrón. Los bagels son buenos. Últimas noticias, Christian Rey mandó Cubs menos 1.5 y lo remontaron 2-8. A la verdad. Los Cubs que se vayan muy a la... A ver, pero el de NBA. O sea, no quiero... O sea... Sí, o sea, esto se juega 4/4, ya lo sabemos. Pero... Sí, no se sé ve qué pedir, muy papito, mamá, no sé qué pedir, cabrón. No sé si un bagel o una pizza. Mami, hace 2 horas y no me llegó y tuve que volver a pedir y ahora un macaco. Es que el macaco también siempre, o sea, el macaco es delicioso, es barato, llega bien en Rappi o en Uber Eats. Wey, no se enfría. ¿Dónde coño le dicen macaco? ¿Alguien del chat le dice macaco al McDonald's? Necesito respuestas. Güey, si no, neta, díganle. O sea, güey, es el macaco. No mames, bro. El Macmoncho, si quieres. Es tu cuate. Yo siempre llego con Gurusillo. ¿Es día de macaco? ¿Sí o no? Y me dice, puta, hoy no. Ah, no, hoy sí, macaco. Sólido. No quiero ni pensar, estoy estresado, solo pido un macaco para tragar, ¿sabes? Nadie le dice macaco. Ya estoy alucinando. Estoy viendo ya, ya estás alucinando. Que... Nadie conoce esa madre como macaco, güey. El McDonald's es ese como madre que pues, es mala para tu salud, pero está delicioso. Entonces, va a ser un día que te va a valer verga. Va a ser eso, un sí, día de macaco, ¿sabes? Facts. Eso sí, o sea, sí. Un día de McDonald's sí es un día que te está valiendo madres. Güey, ahí le avisan al pinche calvo de Nico que perdí un parlay por su culpa. Yo le aviso, mi buen. McDonald's es duro, papi. El macaco es duro. El macaco es duro. Es duro, güey, es duro. Ya empezó otra vez la entrada y no me dio tiempo de pedir mi comida, acá. ¿Qué pediste, güey? Pues, güey, es que no he pedido. Estoy entre la pizzita y el bagel, güey. Se me antojó también el bagel.
también día de pizzirri, ¿sabes? O de... ¿Qué pizza es nutritiva? De... Pues es más nutritiva que el McDonald's, pero son un chingo de carbohidratos, cara. Preferible ya, darle... Ya Tyler está trabajado, ¿eh? Ya hay que empezar a mover. Regala una free bet al repartidor. Buena idea, ¿eh? Una free bet al repartidor. Salud, un buen papi. Macaco y dos y medio se arma. Stephon Diggs a los Texans, es verdad, ¿eh? Poco se habla de eso, poco se habla de Stephon Diggs a los Texans. Mames, llevo hablándolo con todos todo el día. Esta es qué mi rico, pregunta. ¿No? Güey, qué move tan duro, güey. Es el move más duro de hasta ahora, yo creo, ¿eh? A ver, ¿sí? ¿Pero va a romper el vestidor? No, no creo, no creo. Al contrario, yo creo que... Se le conoce por ser diva ese cabrón. Sí, sí es conocido por ser diva, pero mira... Yo creo que le llega bien porque él ya llega a un equipo con cierto estatus, o sea, él ya tiene estatus, ¿sabes? Y él sí puede decirle a Stroud como más, como guiarlo, o sea, como que Stroud le va a tener respeto, me explico. A diferencia de tal vez con Allen, que la relación ya estaba más desgastada, él se ponía mamón, Josh Allen se ponía mamón, me explico. Bueno, eso sí. Aquí él sí se podría, entre comillas, cagar a CJ Stroud, ¿sabes? A Josh Allen, pues güey, no, o sea... Güey, ¿cuánto tiempo lleva jugando Mitchell con esa mierda en la cara que no ve, güey? Se le va el balón. Puto imbécil. Pues, güey, apenas, porque no estuvo bien lesionado. Ya, anótenle cabrón. Otro a Glasnow, ya son 4. Un sushito, Nel, ayer comí sushito, cara. Mira nada más, otra estrella. ¿Pasó? Papirrines, ¿cómo andan? Qué pedo, Dios. Pura celebridad. Estaba el creador del sexo hace rato aquí, güey. ¿Quién? El... ¿Quién es el creador del sexo? Perdido. El Gurusillo. El Gurusillo, ok. ¿Cómo estás, güero? Ayer te esperamos, güey. No, ¿cómo crees? ¿Verdad que ayer, sí? Ayer iba a ser en casa del Bauer, ¿no? El Bauer ya anda en la luna, güey. Yo me quedé que el papi ya andaba hasta la madre porque se lo andaban explotando duro en la godineada. Sí, se lo andan no, chiquiale. ¿Cómo estábamos esperando? Tripié y cámara puesta real, ¿sí o no, Nico? Oye. Ya le urge pegar un parlay al pinche Bauer ya para dejar de ir ahí a la godineada, güey. Ya sáquenle fila. Mándenle buena. No mames, Garland no mete nada, cabrón. Mira, ¿cómo va ese güey? Yo acabo de tener terapia. Estoy en sus cerebros, güey. Acabo de tener terapia. Güey, yo el básquet. Bueno, ¿tú cómo has estado en el básquet, güey? Quiero saber. Al pedo, güey. Bien. Ayer me fui 3-1 en NBA, de hecho, y eso que ayer me tocó restar, pero por el base y por el foot ayer no me trataron bien, pues me fui 3-1 en básquet. Ya, ok, pues es que güey, ahorita, justo ahorita... Es, y pues al pedo, pues vengo de pegar un más 1300 la semana pasada, la verga. De los Fox, ¿verdad? Fox Moneyline, mi rey. Güey, es que ese sí se ve, ese, para que veas... Anótenle, o sea, otro a Tyler Glasnow, ya son 5. A huevo, ¿qué? ¿De ponches? Güey, pero su línea está... Yo traigo Dodgers -1, parleado con los Orioles. ¿Cómo sabe Gilberto Vicencio que te comiste un brownie, papi? El Gil no, trabaja con él, güey. Eso fue ayer, papis, pero... No, pero pues, ¿cómo sabe el Gil, cabrón? O sea, yo voy a aplicarle al Gurusexo que si no gana Dodgers -1.5, yo no como él. Dodgers -1.5 es cuestión de tiempo. Si no pega Dodgers -1, me rapo. A la verga. A la verga. Ya. Güey. No mames. Pinche partido de los Orioles, ¿lo viste, va, güey? ¿Tú lo viste, sí, güero? Sí. No. Bueno, madre. Puta, qué rico. Güey, pero sí, ahorita la NBA, güey, está en la etapa que es antes de los playoffs, que ahí te tienes que fijar un chingo los que ya no ¡Ponchado! Se están haciendo nada. Se reventó a los 3 Tyler Glasnow. Son 6 ponches. Cabrón, yo traigo Cavaliers a 7.5, Nico. A 2 de ¿qué? Cubrir Tyler, ¿eh? Tengo Cavs a 7.5. ¿Pero metiste los ponches, güero? Papito, hoy era el día de Glasnow. ¿Sí? Yo hoy metí un draftea de 1,000 varos para 10,000 varos pegado, güey. No mames. De 1,000 para 10,000. Bueno, güey, ¿qué tal está el draftea? Me andaban
pidiendo que los publicitara, pero ya no, no chequé ese pedo. Oye, dice el chat, dice Nico, ¿qué gel recomiendas? ¿Qué? Güey, el moco de gorila me dejó así, güey. Entonces, ustedes dirán, güey. El moco de gorila. Oye, les voy a dar un dato muy cagado, güey. ¿Sabes que neta en México es de que el número uno Bayer de gel del mundo, güey? O sea, no hay ni un... Ve al Bauer. El Bauer usa un kilo, güey. Güey, Bauer usa un putazo de gel, cabrón. O sea, ahí trae un kilo el güey, ¿sabes? O sea, la... Es verguísima, ¿no? El kilo y el tron, güey. Sí, es verdad. Yo hoy justo grabé un video en la mañana diciendo que se me hace muy ñero usar gel. Con todo respeto, papito. Güey, con todo respeto a la bandita. Oye, güey, el pero, güey, gel... ese dato está duro, ¿eh? Es un dato wey, duro. Güey, es que me toque pedo. A la banda agarra. Wey, no mames. Hay chistes papelones verguísimas. Nico ya no gasta en shampoo y lo mete en parlays, cabrón. Papá, cabrón. Al Bauer le podemos hacer la de. El güey como el que te dicen de los cigarros, de que si no fueras fumador de cigarro ya te hubieras comprado un Ferrari. Claro, ¿dónde está tu Ferrari, cabrón? El Bauer ya traería un Ferrari si no se la tanto cerca. Hey. Es como el Andrew Tate, ¿no? Que dice que tiene un Bugatti café y le dicen, está culerísimo el color de tu Bugatti. Ah, perdón, ¿de qué color es tu Bugatti? O sea, huevo. Sí, güey. Madre. No mames. Güey, de hecho yo quiero hacer el trend de este de, sí, soy pelón, no sé qué, güey. Porque, a ver, güey, no entiendo por qué la gente, todos los que, mis cuates, con los que me voy de viaje, güey, o cuando vienen a mi casa, me dicen, güey, ¿no tienes shampoo? Y yo, güey, o sea, el shampoo es para lavarse el pelo, güey. O sea, no tengo shampoo porque no tengo pelo, güey. ¿Cómo se lava la barba? Papi. Uno que sí tiene, ¿sabón? Eso lo descubrirás cuando tengas, güey. No, yo no lo descubrirás cuando tengas, güey. Esa es una plática cuando cumplas tu mayoría de edad, güey. Güey, está súper overrated tener barba, no mames. No, güey. Cabrón, está súper overrated tener pelo, güey. O sea, güey. Yo creo que... No me tengo que peinar. No me tengo que secar el pelo, güey. No tengo que gastar en shampoo, gel. No tengo que ir a lavar, o sea, no tengo que ir a cortarme el pelo, güey. Dice que Nico se parece a Zidane. Ahora sí ya un complemento, bro. Oh, madre, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso que neta le regalo 10,000 varos ahorita, güey? No, mames. O sea. Güey, todos de chiquitos se raparon alguna vez para cabecear mejor en el fútbol. Claro, güey. No mames, a ver. Yo, mi época de ludópata, güey, o sea, yo aposté fácil unas 6 veces la cabellera, a la verga. Yo también, yo con la selección la perdí varias veces. Güey, todo mundo se culeaba. Así en este país, güey. Yo he perdido todo con la selección, güey. Es que sí, eres un pendejo, tú eres el típico güey. Güero, Bauer era el típico güey que neta creía que México iba a ganar el mundial. O sea, que era de que, neta... Así, desde más morritos, que güey, neta sí lo va a ganar esta vez, güey. Yo, güey, ¿cómo crees, cabrón? O sea, güey, si no lo ganamos con Cuauhtémoc Blanco y Rafa Márquez en la selección, no lo vamos a ganar nunca, güey. Yo también, o sea, esta selección no me jodas. O sea, el que diga que va a ganar el Mundial. ¡Home run! Exacto. Ahí sí. ¡La sacó del parque! Bien, güey. Ah, sí, ¿eh? ¡Qué macarrazo! ¡A lo profundo! Güey, yo lo estoy viendo en ESPN. ¿Por qué van más adelante que yo, güey? Porque, bro, es que eso es lo que estoy diciendo. Todos lo tienen delayed, excepto en las páginas de los casinos. Sí, güey. Y es una mamada, porque incluso deja tu ESPN. ESPN por lo menos ya está como incluido en tu plan de tele. Pero si compras el MLB Season Pass, el NBA Season Pass, el NFL wey, el Season NBA Pass. Va atrasado, güey. Traen delay, güey. Oye, ¿y sabes qué delay estuvo muy cabrón? ¿Qué fue, Bauer? Que vimos un partido que estaban diciendo que una pelea, güey, apenas iba a ser, güey. Y ya había sido, güey. Y en México estaban anunciando así de, güey, apenas va a ser la pelea, güey. Nada, qué huevos. Ya fue, güey, no mames.
O sea, ya fue, oye, es que hoy sí era dita de Dodgers menos uno, ¿eh? Güey, cantado, cabrón. Era Orioles y Dodgers paleado, güey. Lo traigo con huevos. Pinche Gil, por ahí anda Gil. Neta, Gil es el dios, güey, del MLB. No, está el Gil. Se le está trabando bien ojete al Nico, ¿no? O soy yo. Más ¿quién sabe? ¿Sí? Oye, Nico, ¿tú sabes qué es un macaco? Un macaco, o sea, un macaco de que un chango, güey. Exactamente, gracias. Qué verga, güey. No, o sea, acá pide un macaco. Español, güey. Mira, acá tú estabas diciendo hace rato, Bauer, de que Mookie trae 5 homers, que es el máximo jonroneador en lo que va de la temporada. Además, eso está mamando. Además, está bateando 500. O sea, 500. Es que neta sí se envasa, o sea, güey. O sea, neta, ese güey sí, qué pedo. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un punto, güey, que neta le van a subir las líneas muy cabrón. Y güey. Ya se envasó. Ahí está el over 1.5 de bases de Mookie que me andaban preguntando hace rato. Sí, en el chat está. Eso que dices tiene razón, pero también sabes qué, Nico. O sea, va a dejar de batear tanto. O sea, nadie batea una temporada 500. Exacto, por eso hay que agarrar los unders cuando está ahí. Es como cuando empieza a decaer el bateo. Pero viene el choque y el plato. Cuidado. Es como cuando Luca o así están promediando 38, güey, y de repente ya llega un partido y le ponen la línea en 37, güey. Exacto. Under, güey, sin miedo. Bate por bola, güey. Poco se habla de que el japonés no le ha volado del parque todavía, ¿eh? Ese güey es un boss. Ese güey es un boss. Pero era un inmedio total, bate no se armó. ¿Por qué no? Ah, es que base por bola creo que no cuenta, ¿verdad? Sí, base por bola no cuenta, tienes toda la razón. Oye, yo creo que el Otani es un bust, güey. O sea, para las 600 no millones cuenta, de dólares, yo creo que no los va a valer, güey. Nah, bro, no mames. ¿Cómo no los va a valer? Güey, 600 millones de dólares. Es como si me dijeras que Mahomes no valía los 500 en su momento. Güey, vamos a ver, güey. Es algo que wey, vamos a ver. Quedan de más. 2 años, güey, o sea, demasiado. Por eso, güey, pero puede haber una lesión. Claro. No se sabe qué tan propenso a lesiones es. ¿Lleva qué? 2 años estuvo en los Angels. Esa es la única que te compro, la de las lesiones. O sea, no se sabe, güey. O sea, güey, para 600 millones, primero que gane algo, güey. O sea, ¿se está trabando el internet o es el de Nico, cara? Sí, a ver, Bauer, ¿quién es? ¿Estás en tu internet o tus datos? Yo en mis datos, ¿soy yo? No, tú, Nico. A ver. A ver. Qué hueva. Ah, pero estás en tu laptop. Sí, pero no sé en cuál estaré, güey. O sea, ya, papi, era yo, güey. ¿Qué estabas era haciendo? Era yo. No, güey, dijo que... Conectó Otani, no. ¿Quién dijo que iba a pichar a Otani en 3 años? Va a pichar el próximo año, güey. Güey, sí, el próximo año. ¿Viste lo de que está aprendiendo a pichar con la izquierda, güey? Sí, es un enfermito, güey. Loquito. Y todavía me dices que no vale lo que le pagaron. O lo que le pero dice el chat, Mookie Betts es mejor que Otani. No. O sea, Mookie Betts le pega duro, pero no pichea, güey. Ahora sí que no pichea. Están en diferentes ligas, hermano. Tú no picheas, hermano. Exactamente. Exactamente. Mi macaco ya no puedo más, güey, ya. Yo también ya me armé una pizzita porque sí. Dice el chat que si lo dices, ¿por qué soy April Fools, Nico? No, April Fools fue ayer. Y pensé que me la estaba aplicando la NFL con ese trade de que Carson Wentz a los Chiefs, cabrón. ¿Qué? A ver, se cortó todo, güey. Creo que ya está jalando. No, te trabas un vergo tú. Sí, no, está brutal. Siempre nos pasa esto. ¿Qué pedo lo de Stephon? ¿Qué pedo lo de Stephon Diggs, güey? Trechote, el mejor trade en lo que va de la. Pero, güey, ¿por qué los Texans son tan verga en armar equipo, güey? O sea, no han hecho estos 2 años el draft mamón y los trades mamón. Por eso, pero a ver, una cosa sí te voy a decir. Este año los Texans era como de que, poca madre, que les esté yendo bien. Están poniendo la vara alta, no se esperaba mucho a los Texans. Pero esta temporada que viene, a los Texans se les tiene que exigir
al nivel de después de los Chiefs, ¿sabes? O sea, los Texans son los que tienen que llegar a ese partido por el campeonato de la Americana contra Kansas, güey. Literal, güey. Y si van a llegar, papi. Porque... ¿De quién me compro jersey? Te vas a comprar jersey de Dix y estaría. Es que no sé de quién, ¿de Dix? ¿Crees que se retira ahí ya? No. Nah, no sé. Pero a ver, ¿estás de acuerdo que hoy...? Porque este es un trade que aparte afectó a los momios durísimo, güey. Durísimo. Los momios para Texans de llevarse su división, los momios para Texans ganar la Americana, los momios para Texans ganar el mismo Super Bowl, bajaron cabrón después del trade. Y no lo culpo. De hecho, o sea, Buffalo ya no es rival en la Americana. Y Bengals, vamos a ver cómo regresa Joe Burrow, güey. Entonces, de Chargers ni vamos a hablar, de Broncos menos, ya sabes. Entonces, después de Kansas, se les va a exigir a los Texans, güey. A ver qué pedo, ya es el segundo año de Stroud, ya está bien que ya trae experiencia en playoffs. O sea, yo creo que va a ser ahí Texans con Ravens otra vez como la exigencia y después obviamente pues Mahomes se cuece aparte, ¿no? Pero qué rico trade, seguro, güey. O sea, de que Dixie los pone ya a pelear ahí porque aparte ya tenían buenos receptores también, güey. O sea, Dixie viene a fortalecer el brazo de receptores durísimos. Durísimos. Sí, no, no mames, güey. Güey, pero me caga, tipo, hoy estuve hablando todo el día de lo de Stephon Diggs y lo de Texans, pero me caga hablar de la NFL porque me excito y luego ya pinches. Claro, falta muchísimo ahorita para que empiece la temporada, claro. Pachuca 3-0 a la verga. Güey, Nico, intenta meterte con tu cel con datos, güey. No, yo creo que sí está para pichar 7 entradas, Tyler, ¿eh? Lleva 58 picheos. Uy, esa está buena, esa pregunta del Jesús Torres, de que si le creemos a los Jets ahorita que los Bills ya no traen nada. Pues, güey, los Jets sí serían los obligados. A ver cómo regresa Aaron Rodgers, ¿no? A ver cómo regresa Aaron Rodgers. No, pero, mames, wey, sí es cierto. Se había olvidado eso, güey. Sí, güey. Y en esa división se quedó ya sin receptores absolutamente Josh Allen, güey. Un güey en el chat dijo que es la mejor opción para que lleguen al Super Bowl los Bills. Que nadie habla de eso. ¿Cómo? ¿What? Miami, Miami también, el Miami de Tua. A mí sí me gustaba Miami esta temporada, pero les tocó bailar con la más fea. Al principio, güey, pero luego ya... Hola, sí que pase, por favor. Ah, pero güey, era un buen equipo, era una ofensiva muy, muy... O sea, se disfrutaba ver esa ofensiva, güey, con Tyreek Hill y con Mosterz, la neta sí está en equipo. O sea, ¿tú sí le crees a Tua que es vergas? Yo no le creo a Tua que va a ser así de que... O sea, no es un Mahomes, ni siquiera un Joe Burrow, pero sí puede estar ahí compitiendo, güey, o sea... ¿Por qué les seguimos? Dale, mira, dijiste lo más chingón. ¿Qué pedo los Bengals, perro? No, los Bengals a mí me encantan. Joe Burrow ojalá regrese bien de la lesión, güey. Pero es que ya es la segunda de su carrera, güey. Sí, es el pedo. Pero, güey, a Miami dices que no hay que creerle, pero tú le sigues creyendo a Lamar Jackson, cabrón. O sea, Lamar Jackson ya en 6 años que lleva en la liga, ¿cuántos lleva? No ha demostrado, pero nada, güey. Más que ser un choker profesional. Llego, mi macaco, papi. Échale. ¿Cuándo empieza la NFL? Hasta septiembre, mi rey. Papito, ya podcast mañana otra vez en el horario de siempre. Recomiendan el over 8.5 carreras. Está en 8.5 la línea ahorita, ¿eh? Me haría raro, yo creo que está ahorita 9 la línea, por lo menos, ¿no? Con 5 carreras y apenas en la quinta entrada. Nada, que me lave la boca antes de hablar de Lamar, bro, ¿de qué me hablas? Si ganamos durísimo con Kansas en ese partido donde Bauer justamente traía Baltimore. Todo el mundo confiando ahí en Lamar sin ningún... O sea, ¿por qué? ¿Por qué le íbamos a jugar ese día en contra a Mahomes? Lamar pecho frío, efectivamente. Qué hermoso es apostar, no, bellísimo, bellísimo. La vida, es una gran apuesta. ¿Qué es? ¿Quarter pound? Una pinche... Ah, mira, hasta con ahorita, abajo.
Unas papitas, pa. Unos nuggets, que pa. Las lesiones no le van a ganar a Mahomes. Joe Burrow sí le puede ganar a Mahomes. O sea, eso es a lo que voy, de que hay que ver cómo regresa de la lesión. O sea, si alguien le puede ganar a Mahomes es Joe Burrow. O si CJ Stroud sí le podría ganar a Mahomes, ¿por qué no? Uh-huh. O sea, en sí, Stroud... También en Stroud hay que confiar porque, a ver, Stroud va empezando su carrera. No es Lamar que dices, ya no hay que confiar en Lamar. O sea, denle chance al buen CJ, cabrón. A ver, ¿qué pedo? ¿Ya se ve mejor o qué? Sí, se armó la pizzita. Ahorita a ver en cuánto llega. ¿Estás en tu compu todavía, Nico? Sí, güey, pero creo que ya, cabrón. Stroud. Oye, es que la nueva estrella, de acuerdo. Stroud puede ser la nueva estrella. Mañana hay un poquito de fucho, claro que yes. Ya hablaron de Stephon Diggs, güey. Que se va a ir con Stroud. Que... Vete a la R eso, güey. Dice el güero que mis Texans. Dice el güero que mis Texans se van a ganar a los Chiefs. No, digo que pueden. No dije que. No, lo dijiste. Qué bueno, papi. Vamos a ver. Pero por lo pronto, nos queda mucho básquetbol, mucho MLB y buen fútbol. O sea, le tienen que meter a la hamburguesa Nuggets. Claro, güey. ¿Esa la aprendimos juntos o qué? Esa es la movida, güey. A la verga. No sé quién nos enseñó. La próxima semana la Champions, por supuesto que sí, cara. De una vez, vayan sabiendo, güey. O sea, quien no aprenda la primera, güey, como el güero que ya vi que no está aprendiendo con los Chiefs, güey, no le metan contra Madrid. Yo estuve con los Chiefs todos los playoffs cuando eran underdogs. Menos cuando importaba. Menos en el Super Bowl, pero bueno. ¿Ah, en el Super Bowl no metiste Chiefs? No, güey, no, yo metí San Fran. Pero, güey, es una apuesta que ya en su momento explicamos, la volvería a meter. Era la jugada correcta, sí. Hablando del tema de línea. Pero bueno, lo que iba con esto, es que claro, no se les ocurra meterle en contra de Madrid. No puedo decir que era la jugada correcta porque se perdió. Entonces, al final del día, la jugada correcta siempre fue Kansas. Tyler Glasnow cumplió en la quinta. Qué rico. Ah. Qué rico. La casa en Madrid paga más 500. Güey, neta. Sí, no Madrid no pierde en el Bernabéu, de acuerdo con el Chemita. No, Nico le trae un verbo. Sí, güey. Nico, métete el cel, güey. Provechito, papi. Ese Cristian es un loquillo. Eso sí, el Madrid va a llegar un poquito desenganchado porque se juega... Es verdad, pero güey, también le sirve al Madrid esta pausa para recuperar un poquito lesionados, traía un desgaste físico bien duro el Madrid, ya regresó Militao, digo, Courtois ya no va a regresar, pero ya, o sea, está Bellingham, está ya Rudy. Qué lástima eso de Courtois, güey. Qué lástima lo de Courtois, muy mala suerte, y lo de Camavinga también. Pobrecito, güey. Sí, oye, claro. Nos están preguntando cómo quedó el reto de los 75 días, yo sigo, güey. No te ven ni verga, güey. Es más, yo quiero preguntar. Bauer perdió, güey. Nico, no te escucha ni verga. No te escucha nada, güey. Salte y métete de tu cel. No te ve nada ni se te escucha nada. Literal, te ves pixeladísimo, güey. Le van a hacer el amor al Madrid. No, ¿qué pasó? El Madrid lo trae en la sangre. Se sabe. City 3-0, Madrid, el Saúl. Pues mete tu ticket, bro. El EJ seguro. Pero se mete su cel con sus datos. Le pasa lo mismo. O sea, güey, literalmente su cel en tus datos. No se te entiende nada, güey. No, los que son nuevos con las... Nosotros ya no sabemos todas las trabadas del pinche... Claro. Sí. No, yo sí me estoy deshaciendo mis datos ahorita, pero todo sea por estar aquí sudando con los papis, ¿no? Uh-huh.
Pues empezando bien la baja de la quinta, se envasa Freeman. ¿Cómo van? Ahí anda el buen Ulises Carrillo, gran, gran cliente. Hicimos una la nota, el Ulises y yo, este mes, cabrón. Una la nota. Saludos al buen Ulises. Cámbiate a Total Play. Nah, qué Total Play, ni qué me dices. Bueno, que el Total Play es del tío Rick. No tengo entonces, Total Play, es bueno, güey. Es el tío Rick, aparte. O sea, eso siempre es un plus. ¿Crees que alguna vez el tío Rick venga a nuestro podcast? El tío Rick va a venir a nuestro podcast, por supuesto que sí. Dicen que están sudando las primeras. Under en el F5 mandó el gurú. ¿En cuánto estaba el Under F5, güey? Yo, ¿cinco carreras? ¿Qué pedo? O sea, ¿en estaba cuál? Más ¿en bajo. Dodgers? La línea estaba en 8.5, ¿no? La línea del partido. ¿En Dodgers? Sí, ¿no? Según yo, el gurú estaba sudando a Dodgers, o sea, normal. Pues acá uno puso, estoy sudando las bajas a las primeras cinco entradas del gurú. ¿Él? ¿Nico? A ver, ya. Doble play. Uy, carajo. Doble play al Dodgers. A ver, güey, ¿tú escuchas a Nico? Sí, te digo que estaba en 8.5 la línea original. Ay, sigue en 8.5 ahorita. ¿Escuchas a Nico tú? ¿Escuchas a Nico? No. ¿Tú, güero? No. Ya, estaba en mute, güey, estaba en mute. A ver, habla, Nico. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Tú escuchas, güero? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Escuchas a Nico, güero? Es que hablan los dos al mismo tiempo. Hola. Hola, a ver, ¿me escuchan? ¡A huevo! ¡Qué verga! O sea, creo que Güero no escucha a Nico, güey. ¿Sí? ¿Sí lo escuchas? Sí, güey. ¡Puta madre! Te andas paleteando bien duro, papi. Güey, hablan al mismo tiempo, cabrón. Y eso que vamos ganando, que ya la banda sabe que cuando la cosa está cuesta arriba, el Bauer empieza a perder las formas. Pero todo está en orden. A ver, todo está tranquilo. De esos picks que se disfrutan. A ver, acuérdense también que el béisbol se juega 9 entradas. Pero siempre es más cómodo ir arriba, ¿no? Pero el Bauer se sabe que no es buen sufridor. Güey, hay gente que todavía cree que el Barcelona va a llegar a la final. Güey, acabo de ver ese comentario yo también. Y yo también iba a mentar más. O sea, güeyes. Sabido primero que al Barça le tocó el leg más fácil. O sea, de los que le podían tocar, para mí sí era más fácil todavía el París que el Dortmund, la neta. Güey, o sea... Y le toca como el bracket más fácil, porque pues obviamente el otro lado está el Man City, el Bayern, el Madrid. Pero aún así, yo veo muy bien. O sea, si el Barcelona le gana al París, el Dortmund o el Atlético sacan al Barcelona. Claro. Y el PSG porque está hecho cagada, güey. O sea, y aún vestido... así... Yo sí. No me fío de que Mbappé les clave dos goles de repente. Claro, Mbappé ya demostró que puede meter 3 goles en una final del Exacto, Mundial. Exacto, y que se puede echar al equipo al hombro sin fallas. O sea, de que Mbappé sí puede eliminar al Barcelona fácil. Sí. O sea, a lo mejor no se va a eliminar a un Manchester City Mbappé solo, pero güey, al Barcelona no me hagan reír. Güey, hay gente que dice que hay doblete. O sea, que van a ganar el doblete, güey. Nah, la liga ya está irremontable también. O sea, no me hagan payasadas. Sí, he visto doblete de qué de... felices de que John Gamper en verano, qué doblete. Sigo buscando a quién me apuesta tatuarse el logo de su equipo, güey. Si yo pierdo, el equipo que quien sea, en cualquier partido, yo apuesto que si yo pierdo con el Madrid, me tatúo el logo del Madrid. Ah, bárbaro. Quien sea, güey. Si alguien se va a los Pumas, alguien de apostar. Con alguien del City, porque el campeón sale de ahí, lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Sí lo hemos dicho. ¿Eh? ¿Cuándo lo dijimos, cara? Bueno, lo digo yo y lo repito. Si no es del City, es del Madrid. No, a ver, en todo caso tendrías que decir, si no es el Madrid, es el City. Para Por eso, pasar. O sea, sale de ahí el campeón, es lo que digo. Pero que yo gane no sé, campeón. O sea, a ver, repetir es muy difícil, güey. O sea, repiten equipos, o sea, como el Madrid, ya sabes, o sea. Claro. Güey, repetir claro. No es fácil. O sea, el City sí tiene un equipazo y lo que quieras, güey. Pero repetir es más allá de tener buenos nombres, güey.
Güey, acaba de salir la serie del Man City, del triplete de Netflix, güey. La empecé sí, ayer. Está muy buena. Está muy, muy buena. Sí, les mete unos cañones buenos el Guardiola, puta, el Pep. Es que, güey, yo odio a Pep, pero desde que vi el primer documental del Man City, entendí que ese güey ve el fútbol como nadie, güey. O sea, ese güey, neta, se pone a mover la táctica, que esto, y le funciona, güey, a la verga. Sí, no, porque, a ver, Pep también, con el Bayern, hay que decirlo, sí. Ese equipo del Bayern estaba armado para ganar el triplete también. Sí, y no, sí, no, sí, sí, güey. Y con el City ganó el triplete, bien ganado y lo quieras, pero ¿cuántos años? Y sobre todo, ¿cuántos millones ¿cuánto después? Billete, sí, eso es lo que yo más defiendo ahorita al Madrid, güey. Claro, o sea, porque a mí no un equipo así, güey, como o sea, los que nos armábamos en el FIFA 2008, ¿no? Literal, güey. Y pues cabrón, yo también te gano el triplete. Puta, y güey, y ahorita, o sea, ahora sí, quien no entendía a Florentino, ahorita sí ya entiende su proyecto. Güey. Ya que, ¿qué tal cómo lo criticaban? Que si Rodrigo, que si Vinicius, que si Camavinga, güey, que si Pede Valverde, güey. Florentino cada vez demuestra más que es puta, o sea. Sí, o sea, güey, el mejor presidente. Que cambiarle el nombre al Bernabéu, güey, eventualmente. Güey, es que no lo dudes, güey. O sea, pues la neta. O sea, Florentino, sí, nomás porque sigue como en gestión, pero güey, es el mejor presidente que ha tenido el club, güey. Güey, sin duda, o sea, ese güey es que trajo a todos, güey. O sea, trajo, güey, Cristiano, ahorita me acabo de acordar, tenemos que hablar tanto de Cristiano. 3 hat-tricks seguidos, digo, 2 hat-tricks seguidos, güey. Ayer participó en 5 goles en el primer tiempo, güey. El de ayer aparte estuvo bonito, ¿no? Porque... Güey, bonito. La, dos que la... tiros libres y el chip, sí, exacto. Esa, o sea, nah, hombre, la cucharosa. El comandante, mi comandante, cabrón. O sea, en cambio, güey, Messi. A ver, ¿tú qué dirías ahorita? O sea, a ver, sé que la MLS quizás tenga mejor nivel que la de Arabia Saudita. Uy, y yo no sé, ¿eh? Exacto, eso es lo que iba. Yo no sé, güey. O sea, porque... Yo no sé. ¿Cuándo fue que jugó, de hecho, Inter de Miami contra el Al Nassr y quedaron, ¿qué? ¿7-0 o algo así, güey? Jugó el Inter de Miami apenas... Bueno, ahorita, hoy juega, está jugando el Inter de Miami contra el Monterrey, creo, ¿no? Sí, perdieron, pero se enfrentaron Al Nassr contra Inter de Miami. Ah, sí, cuando no jugó ni Cristiano ni Messi. Ni Messi, dentro, ¿no? Pero güey, se los chingaron 8-0, creo, güey. A la verga. Puts. O sea, que ya están acercándose los Cavs, güey. Chingón. Sí, es lo que veo, a 13 puntos. Ahí viene, háblale al papi para que se motive. Sí, güey, yo la neta... Se juega a 4 cuartos. Y aparte te voy a decir, a mí los Cavs son un equipo que neta mucho ojo, güey. Me encanta, güey. A mí me encantan los Cavs. A mí me encanta. Para playoffs, ya se van a hablar como Cavs, par de güey. 3. Ahí ponte bien. Van a hablar como Moisexo. El Moisés. Moisés es un estilo de vida. Sí, ese güey está muy cagado, cabrón. Tráiganme un capuchino con mi macaco. Güey, ¿nunca les ha pasado que no sale como su motito en el Rappi? Ya se lo chingaron, güey, a la verga. No, o sea, como que no sale en el mapa como la motito. Ah, no, esa madre no sirve, güey. Esa madre no sirve. Ese mapa no sirve, es una mierda. Sí, no, o sea, es que no puedo saber cuándo va a llegar, Klaus. Bauer, que ya se están acercando los Cavs, güey, equipazo. Sí, güey, ya se están acercando los Cavs. ¡No mames! Y son unos friezazos los de los Suns, güey. Se sabe. Se sabe. Evan Mobley, güey, 14 puntos, obvio lo mandé, güey, obvio yo lo mandé. Y alguien también aquí me mentó la madre, me dijo de que me la mamé con Josh Giddey, y pegó, güeyes. Pegaron, sudada, pero pegada, güey. Dice sí. El Rolly que el reto nació muerto como los picks del bolsillo. Güey, Bauer, me debe 5,000 varos, güey. Cabrón, perdiste el reto. No, ni han pasado 75 días. Por eso pues, ya te diste. Si no. Lo tienes que cumplir. No, pues si ya lo hagas también, ya, pues ya vale, ¿verdad? Yo he cumplido, era el primero que perdió, güey. El güero perdió primero, güey. Güey, yo llevo 1,500 días seguidos, cabrón. Saca las tacas. Yo ando como Juan Soto. Okay. Del jardín izquierdo te la llego a primera. Dice el chat que Bauer no llegó ni al día 3.
Es que se la atravesó. Le pegó Jorge Solerka. Se la atravesó. Le conectaron a Glasnow. Literal, güey. Le pegó Jorgito Soler. Sí me dio coraje no ir a Las Vegas, güey. Ah, pues la neta. A ver, ¿en total salieron arriba o abajo, güey? De Las Vegas. Yo salí arriba chingos. No, incluyendo los gastos. Si salieron arriba en Las Vegas, que no gastaron lo que tenían que gastar. No, güey, papito, Nico, es porque me la pasé cobrando desde que aterricé. Les faltó divertirse, güey. No, hombre, Nico, papito, ¿cómo crees? Y me los gasté todos. No, pues, güey, les faltó ir a jugar, güey. ¿Qué pasó? ¿De qué hablas, güey? Jugamos todo el día, güey. O sea, ¿mesas? Obviamente, güey. Estos güeyes se fueron al pedo y Iván y yo estuvimos como enfermos en mesas. ¿Qué? ¿En cuáles mesas? ¿En las de Monopoly Dólares o qué, güey? No mames, ¿de qué hablas, güey? Estábamos en el Win todos los días, güey, apostando. Okay. De hecho, yo fui el que más aposté mesas, ¿no, güey? Tú le dabas más al güey. O sea, ¿me ves cara de que me gusta perder lana? Para divertirse. Yo gané, güey, ganamos. Neta, no, Iván ya sé, tiene ya una sé, suerte. Pero pues digo, en general yo gané en tiquetcito de book, donde está el billuyo, papi. Está bien, güey, fiel. Sí, pero ir a sentarse. Ivana ganó neta como 1,500. ¿Cuánto ganó Ivana, güey? Eso sí, o sea, me pegaron chido a la ruletita. Yo me encajo en el Win 36 horas y luego al buffet. ¿No fueron al buffet del Win o sí? No, pero güey, el buffet íbamos del Win de luego sí trae legendario, una lista de que tienes que reservar luego, güey, con mes de anticipación, cara. No, güey, ahí haces la cola, güey. El que está muy bueno también es el del Caesars, el Bacanal. Está buenísimo también. Huevo. Sí, aunque a mí me gusta el Win y ahí te quedas, güey, para siempre. Ya no el Win está. Sí, yo creo que ya la tiraste. Pero igual la desventaja del Win, que lo subí ahí en un TikTok, es que el book del Win es book único. O sea, a diferencia de los otros que son o William Hill o MGM, el del Win es solo del Win. Entonces, a huevo tienes que cobrar en el Win si metes tickets ahí. Pero es que si metes en otro lado, te vas a otro MGM y ya no hay pedo. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Sí tenemos que regresar. Yo quiero neta ir mínimo una vez cada 6 meses a Vegas. Mínimo. Cuando digas, vamos, papito, tú eres el que tiene que pedir días en la chamba. El pinche güero saca la visa, cabrón. No, papá. Papá. Oye, importante que saque este ponche Glasnow, ¿eh? Sí, qué pedo. Los hijos de puta madre. Le conectaron durísimo a Glasnow ahorita, ¿eh? Verga. 4-3, sí, 4-3 el dojo. ¡No mames! Sí, le conectaron duro ahorita a Tyler. ¡Mira, cabrón! ¿En qué entrada vamos? En la quinta. No, sexta alta. Es que sí fue mala bola del pinche Glasnow, ¿qué? Altotas, wey, ahora sí ya cobradas las altotas que andábamos diciendo ahí. Les digo que se me hacía rara que la línea siguiera en vivo en 8.5, ¿ca? ¿Para qué pitos me emocionan de los Cavaliers? ¿Ya se cayeron? Los salaron. Sí, güey, pinche. Nada, güey. Pinche Glasnow Peaky Blinder, yo sí confío, güey. Viene Chapman. ¿Cubrió el Glasnow ya con sus ponches? No, le faltan 2 ponches. Se me hace que no aguanta, güey. O sea, no, sí, ya, es que ya ahorita en la alta de la sexta y ya con ya está trabajado, güey. Sí. Puede ser que sea su último. Oye, bueno, ¿cuánto estaba la línea de ponche? ¿Cuánto estaba la línea de ponche de Glasnow? Me dijo el gurusillo que 7.5. ¿Y tú cuánto lo metiste? Nah, yo traigo 2G -1.5. ¿Entonces para qué verga estás cantando los ponches de Glasnow? Pensé que lo tenías, güey. Pues, güey, me emociono cuando mi pitcher revienta a alguien.
Claro. Papito. Pero ahorita sí ya se le está yendo de las manos el partido a Tyler, ¿eh? Además, ustedes van adelantados, güey. Como debe ser, papito. ¿Qué, un wild pick ahí o qué? Que ahí me pusieron que Glasgow no aguantaba más de 5, a ver si saca la sexta, pero sí ya. Uy, buen tiro primera, ¿eh? Tal, sí, sí saca la sexta todavía Glasgow. Obvio, la tiene que sacar la sexta. ¿A quién metes que no es Glasnow? Ya no, después nomás se va a necesitar batear. Batear otro poquito. Ahí viene el idiota de Joe Kelly, literal, güey. ¿Qué entrada vamos, Nico? Lo odio, güey. Alta de la sexta. No, ah, ok, ok. Güey, el Kelly es un idiota, güey. Que caga ya, güey, neta. Qué mal, güey. A la verga. Sí. Ahí está, ya bien tu internet, güey. ¿Era tu compo o qué? Sí, güey. Qué compo, no sé qué pedo, güey. A la verga. Puta, oye, banda. Jálense al draftea, güey. Está poniendo bien, güey. Ganaste no, 10 mil baros ahí, ¿verdad? Gané 10 mil baros con 1,000. Mándale mensaje a Nico si quieren los props de este güey, menú del día. ¿Quién se quiere? ¿Quién se quiere? Armamos un grupo gratis, güey. Armamos un grupo gratis de puros props de NBA, güey. Güey, soy el único que escucha como... Si quieres, estás escuchando el partido ahí atrás, ¿o qué, güey? No, yo, obvio, pero ¿no escuchan como algo en el micrófono? ¿No? No. No, ya nos hubiera dicho el chat, güey, ¿no? Mañana es el duelo de muertos, me mamó eso. Chelsea contra Manchester United. Qué asco de equipos, güey. Neta, sí, güey. A huevo, me están tirando. Neta, qué bueno con los props, güey. Mándenme mensaje al DM, güey, para meterlos al grupo de puros props completamente gratis, papis. Es más, les regalamos 100 varos con el draftea, güey. Puro prop. Güey, neta, si no se pega Dodgers, no, yo sí voy a estar de que neta... ¿Qué está pasando? Ya viene Joe Kelly, güey. Foul, cara, de ¿qué? Pura cagada, porque ahí estaba, ahí le empataban el partido, eso era un doble. ¡Oh, a cabrón! Apenitas, Foul. Quiero ver cuánto me dan de cash out ya, güey. Me estoy culeando con estos goles. Nico, me lo repetiste hace poco. No cash out. No se cashea. Sí. ¿Qué es cash out? ¿Tú sabes? Ni idea. Pero sí se tarda mucho en trabajar el bullpen, el manager de Dodgers. Güey, ya van varios, güey, que neta... Ah, buen tiro de Monsica. La rescató, bueno, la rescata la defensiva para Glasnow, O sea, ya lo tienen que sacar, güey. Rescatando la defensiva. O sea, no tiene que lanzar el siguiente picheo, güey, punto. O sea, ya. Sí, ya viene el bullpen, yo creo, para la séptima. Puta madre. Puta. A ver cuánto me dan de cash out. Ya ni me ofrecen, güey. Puta madre, güey. Tú igual eres como el papi para sudar las apuestitas. Sí, güey. Güey, neta, esto del draftea, chingón, Chingón. O sea, es más para pasarla bien, güey. ¿Sabes? O sea, para divertirle, porque, güey, con 5 selecciones, eso cuenta, te multiplican por 20, güey. Entonces, con 1,000 varos,
Pero bueno, también armó una... Sí, güero, ¿por qué no lo intentas? El güero antes no apostaba props y ya apuesta props, papi. ¿Cuándo? Ha evolucionado, mi güero. ¿Qué? Si eres más tradicional. Sí. Yo apuesto lo que se vaya a ganar, como se mueva la línea, props o handicap o over under o lo que haya, papito. Puta, el Evan Mobley, me falta un punto de Mobley, cabrón. Un puto no, güey, a mí me mama. El Georges Niang, güey, me mama porque tiene como mi cuerpo. Es un gordo ahí, güey. Es un biche gordito. Niang. Me mama, es buenísimo, güey. Puta, a ver, mañana cae de fucho entonces, güey, a ver. De una, quiero ver qué pedo. Güey, la Libertadores, güey. La neta le quiero entrar a la Libertadores, güey. Se pone bien chida. Güey, está el Talleres mañana contra el Sao Paulo, güey. Yo ya soy aguante Talleres. A la vez. Yo ya soy full del Talleres, güey. ¿Qué es el Talleres, güey? La People's League. El Talleres, no mames, es un equipo de Argentina del morrito, güey. El morrito que con la pasión, papi. Y sí, banda que me están preguntando, manden DM, güey, o a mi segunda chamba en Instagram o a mi Twitter. Y sí, sí se cobra, yo ahí he retirado sin pedos. Me están preguntando y sí, sin pedos. Hubo putazos del Inter y Monterrey, no mames. Güey. Ahí está el Rebo. ¿Qué pedo, mi revolver? El conspiranoico número uno a la Libertadores, papá. Ahí sí puedes sacar, yo creo que más locuras que nada, güey. Estás en el Ox de la Libertadores, pa. ¿Tú entras a la Libertadores, güey, o no? Nah, mames, ¿de qué me ves cara, papito? ¿Qué es la Libertadores? Güey. ¿Dónde es? O sea, a ver, están faltándole respeto neta a una liga, o sea, güey. Si vieron hoy la Conca Champions, no me chinguen, cabrón. ¿Qué dice el revólver? El revólver ayer me dijo que le inyectara a los Raptors y le digo, papito, se me hace que es Wizards. Y nada, el revólver, la neta, ha callado hocicos duro, güey. Saludos, pinche revólver, la neta me mama. Saludos, y, papito. ¿Y los Dodgers qué pedo? ¿Cómo vamos? ¿Qué hijos de su...? Puta, no sé, pero ahí va el Kelly después y me estoy cagando. Bueno, estaba Max Muncy. Yo todavía estoy viendo a Muncy batear, güey. Sí, yo todavía no. Va 3-1. O ya va 3-2 con ustedes. Ya, ya, ya. ¿Qué pedo? Eso fue bola, cabrón. Sí, obvio. Full count. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué marcaron eso como bola, no, güey? No, profe, eso es que era bolota, güey. Sí, ¿cómo no marcaron...? Eso como no, bola, güey. Parpadeó el pinche el umpire, güey. ¿Qué pedo? Está allá atrás en los umpires, o sea, ¿cómo no la ven? ¿Qué? ¿Cómo no la ven? Dos iguales. Güey, no puede ser, güey. Esto está muy polémico. Esa bola, ¿qué pedo, güey? ¿Qué me hablas? No, es que fueron dos aparte. Oye, Liverpool, Money Line mañana, ¿no? ¿Eso sí me la vas a marcar como bola o qué, profe? Oigan, mañana Liverpool Money Line y over de 1.5, güey. ¿Contra quién va Liverpool? ¿Contra Sheffield? Ahora el güero va atrasado, ¿no? ¿O va adelantado? ¿Manda ya? Si va a cubrir menos 1.5, güero, o empieza a llorar. Brother, tienen ustedes dímelo, dos tienen que aprender a sufrir sus jugadas. Y por poquito la falló, ¿eh? Puta, si me ando cagando. Y, güey, mucha banda metió Dodgers menos 1.5, güey. Oye, Nico, tú que no habías apostado en bases tu primera temporada, ¿cómo te sientes? Bien, güey, la neta antes solo me echaba partidillos con mi jefe.
Y, güey, la neta, me gusta que en el béisbol se suda cada entrada. O sea, güey, me estoy cagando en cada pinche picheo, güey. Mucho, güey. Creo que es mucha adrenalina conmigo. A la verga. Está rico, güey. Está. Güey. Pero también hay equipos muy mierda que me dan hueva. Güey, hemos sufrido con los Orioles impresionante. Puta, ya van varios días, güey, hijo de la chingada. Si pierden los Dodgers, nos vamos a castigar y no vamos a cenar. ¿Se sabe? Oye, pero el morrito que pichó hoy de los Royals, hay que echarle ojo, güey. Leí un chingo de ese güey. El Ray Gans es una verga. Es de los que mejor pichó en estos primeros partidos. A ver. Todos los que andan preguntando como el papi de que si lo gana Dodgers, si lo gana Dodgers, si lo gana Dodgers, denle calma, estamos en la sexta. Dinos, pendejo, dinos. ¿Qué? ¿Se agarraron a vergazos en la NHL hoy o qué? Diario, ¿no? ¿Ubicas la WWE? Peor, no es nada. ¿Ubicas la UFC? Sí, de que se la maman. Más pasado de verga, más pasado. A mí tocó en vivo, me tocó en vivo ahorita que estuve en Nueva York, unos riatazos deliciosos. También en Toronto. Ah, pues es el güey que se putea todo el tiempo es el de los Rangers. ¿Cómo se llama ese güey? Que neta se echó 6 partes de subidos. Marte, no. Dice cómo se llama. Sí, es rookie, de hecho. A ver. Sí, es rookie, con huevos ese güey. Pues no pegó nada en dojo. Vamos en la séptima ya. Sexta. Tranqui, papi. A ver, güero, esto es a 9 entradas, güey. Claro. Neta, güey. Allá por fin viene mi rap y ya apareció la motita. Saludos, Edu Barrios. Ahí me presentas al Sevino Sobretti, güey. ¿Es tu compa o qué, güey? ¿Qué dice la bandits? Ya estoy alucinando, güey. Cuando empiezo a hacer stream, ya pasa la hora y media y ya empiezo a alucinar. Es que hay un güey que me anda pendejeando. ¿Quién vergas es Sevino Sobretti, güey? Y mi Twitter, güey, es Nico, mi segunda chamba, güey. Ya dijo el revólver que Otani, ya sabes, que traen Giants más 1.5, cabrón. Pinche revólver, no vengas aquí a salar, güey. Giants más 1.5 era ayer, papitos. Mira, papesh. El Bauer trae Dodgers menos 1.5. Eso es lo más salado que puede llegar a ser. Eso que ni qué, ¿eh? Eso que ni qué. Era Pachuca ganar 5 milanesas. Güey, era América a ganar ayer, güey. Pagaba más 145, güey. Pues eso sí, hijo. Neta, no meterle a la América, y eso que no somos americanistas, no meterle a la América es una pendejada. O sea, la neta, güey. Ha demostrado. Sí. Eso es lo que me da miedo, dice el chat. Si el dojo no batea antes de la novena. 2.45 el dojo, ¿eh? Qué rico. ¿Money line? No, menos 1.5. Ay, ¿cómo money line si van ganando, güey? Eso, güey, ¿pero le vas a meter? Un livecito al menos 1.5 se antoja. Se antoja, güey. ¿Cómo van los sons? Ahí van mis el dojo sí va a ganar, pinche dojo. Oye, güero, bájale el volumen, güey. ¿Quién está a la tele, güey? ¿No te gusta la narración, papi Rey? Es que, güey, la escucho fuerte, la escucho bien bajita. Güey, John Kelly, es que güey. Es la narración buena, la original, los que sí saben lo que dicen, pues. Puta, Joe Kelly neta lo odio, güey. Se ve que es de esos señores que se putean a sus esposas, ¿no? El Joe Kelly sí se ve pinche estúpido.
Joe Kelly. A tu madre. No, nah, Joe Kelly ahorita la va a sacar esta limpiecita, Más 146 el Dojo Live, ca. Métele, papi. Estamos a 15 puntitos en los Cavs. ¿Creen en los milagros? Yo quiero un ¿cuánto, punto. De ¿cuánto los traes? Más 7.5. Pinches Dodgers, cabrón. Ando más 6.5. Güey, sí, pues, algo me dijeron, los Dodgers no me está latiendo su bullpen, güey. Más bien no tiene bullpen. Sí, güey. A ver. No, aquí es sacar la chamba a batazos. Güey, ¿por qué perdiste? ¿Por qué dijiste que perdiste el parlay con Josh Giddey si pegó Josh Giddey, güey? No, ¿qué metiste de Josh Giddey? Under de 17.5 y fue 17, güey. Ah, espérenme, voy por mi rap. Dale, pa. Dale. Pa. Oye, ¿cuándo vas a echar tenis, Nico? Güey, pues yo mañana tengo clasecita, pero en la noche tenemos pádel, güey. Ah, en la noche tenemos pádel, cierto. Tenemos padelito. ¿Qué pedo, banda? ¿Les gusta el padelón o qué? Sí, ¿no? ¿Quién quiere ver al Bauer y yo rompiendo madres en el pádel? Hay que grabarlo, güey. ¿Ey? Que se arme. Oye, a ver, esa pregunta, ¿qué pedo? ¿Se puede? ¿Creen que a mitad de temporada lance Otani de bullpen? No. Esta temporada no va a lanzar nada. Literal, güey. Oye, ahorita le contesto a la banda, güey, de que quiere entrar al grupo, güey. Verga, sí, hay bastante bandita. Pues nos fue muy chido hoy, güey. Es pura buena vibra ahí. Pura buena vibra, la neta. Para un golfito, güey. Así, cabrón. Mi Twitter, para que me manden mensaje, es Nico, mi segunda chamba. ¿Pero quieres que te hagan mensaje por los dos? ¿Por Twitter y por Instagram? Por el que quieran, güey. Ahí ando contestando en los dos, güey. Puta huevo, güey. Ya, pinche Kelly cumplió, güey. ¿Está? A huevo. Bien, carajo, bien. Oye, meño. Güey, dice alguien, soy muy moreno para jugar pádel. Güey, ¿por qué no vieron al Adrián Marcelo, güey? Sea mamón, hombre. Allá anda el Adrián Marcelo, güey. A la verga. Oye, qué pedo, ayer grabamos un podcast bien cagado, banda, para que... ¿Cuándo crees que quede ese pedo? Sí, yo creo que ahorita lo... ¿Qué hora es? ¿A quién? A ver, yo quiero preguntar. Para ahorita. ¿A quién le late el cripto, güey? ¿Alguien aquí también le casca cripto, güey? Porque queriendo... contamos una historia muy cagada. Sí, güey. A varios las ha de mamar la cripto, no mames. Claro. Que no es un mentira. Los ludopatillas, güey. Lotería, pregunta el chat, pues pinche Nico, güey. Hay que armarla. Wey, tenemos que armar la lotería. La lotería del fin de semana, güey. Porque además Bauer se va a Los Ángeles a ver. Saca los Ethereum, carnal, saca los Ethereum. Saca el Ethereum. Pues güey, yo se ha puesto en pinche cripto, güey. En USDT, bro. Ya tres outs a huevo. A huevo. Venga, Doyos. Ya, carajo, okay. Solana es el futuro. Sí me late Solana también, la neta. Solana es el futuro, así nomás. Estamos, como dice el güey, estamos elevando la discusión. Claro. Hay que hablar ahora de política o qué pedo, perros. Saquen las apuestas. ¿Quién gana, güey?
Acá al lado del Casino Steak, la neta es muy buen pinche casino, güey. Yo juego en Steak también. Güey, neta, Nico, si no se pega el Dodgers menos 1.5, no mames. O sea. Güey, a mí se me acaba el bank. O sea, yo tengo que, güey. No sé por qué estoy tranquilo, güey. Güey, a ver, vamos a hacer una. Vamos a decir unas palabras. A ver, un minuto Dios de silencio, por favor. Dioses de las apuestas, por favor, traemos. Oh. Ah, es que ya sé que todos traen Dodgers. Perdón. Ya sé que todos lo traemos. Perdón por seguir. Perdón. La tendencia, güey. Pero danos esta, por favor, danos esta. ¡Ah! Uf. Mañana el Warriors Money Line, váyanlo metiendo desde ahorita. Lo voy a decir ahorita. A ver, güey, ¿alguien puede escanear el código de la gorra de Nico? A ver, el primero, a ver qué le sale, güey. Que lo pongan en Twitter. El primero que pueda escanear el código de la gorra de Nico y lo suba a Twitter va a tener una sorpresa bastante perra. Me va a llevar una sorpresita, güey. A ver. Si se escanea, a ver. A ver, deja intentar. Acércate más. Ahí, espérate, quédate ahí. Ahí está, así se escaneó. Ahí escaneó. A ver qué es. A ver, vuélvete a poner. Ahí quédate. Espera, déjale, tomo screenshot. Ya. Lo va a los que no, en el pinche tweet del stream, voy a dejar la foto. Para que lo escaneen. En el tweet del stream voy a dejar la foto del QR. A la ver. Pinche güero se fue por su rapistoso, güey. Obvio, güey. Es la Britney y la Madonna dándose de a besos, güey. A la ver. ¿Qué opinan, güey? Un güey pone, se me paró. Ya pudiera, güey. Alguien pone, se me paró la riata, güey. Tranquilos, banda. Oye, Ivana ya me dice que voy a dormir. Ivana está en el chat, tranquilos. Ivana está en el chat. En el chat. Yo tengo que ir a dormir, papis. Nos vemos. Ay, sí, güey. ¿Qué pedo, Ives? ¿Cómo vas de la espalda? Creo que está hablando por teléfono y en el stream. Eso. Se dará Dodgers menos 1.5. Pues, güey, viene Mookie Betts a batear, güey. Prepárense. ¡Ey! ¡Qué pinche ardido, güey! ¿Viste? Le metieron un bolazo a huevo al Mookie, güey. No, neta, mami, se estuvo... Puta, no, a nada, güey. No le dio, güey. Porque ah, no le dio. Le hubiera dado para que avanzara, no mames. Güey, no mames, así está fácil sacar al Mookie, güey. Yo le tiraré al cuerpo todas las veces. O sea, yo le daría directo en la jeta. Ese güey. Te salvas de que no te pinche jonronee, güey. Está cabrón el Mookie, güey. Puta, lo van a ponchar y ese güey no lo ponchan, güey. A ver. Dice la banda que obligatorio tomar las altas de 8.5. Sí, pues sí, güey. Ah, bueno. Verga, yo no sé, güey. Yo no sé. vamos a mamar con el menos 1.5, Nico. Ya dime la verdad, güey. Güey, es que tienen razón. Hoy el Padre Nuestro ya fue con Orioles, güey. Ese Padre Nuestro de las apuestas ya se usó hoy, güey. O sea, no lo puedes usar tantas veces, güey. Los dioses de las apuestas no es así cada vez que metas una pregunta. Tienes razón. Pero un pinche flotadito, güey. O sea, llegué justo a tiempo. Ya mamamos. Bueno, ya mamamos, ya me voy a dormir, güey. Además, güey, lo que me caga es que aquí, pues, los que traen over, pues ya no se va a jugar. Si quedan 4-3, ya no se juega la novena baja, güey. Sí, la baja ya no se juega. Eso sí es una
Un inconveniente. Yo he llegado a pensar que si le fuera a meter un millón de varos a un over-under, siempre tendría que ser a un pinche equipo que va a jugar la novena baja, güey. Que se van a jugar las 9 completas. Se van a jugar todas, güey. Oye, qué mamada lo de los Braves. Viste que los casinos no pagaron, güey. Pero, porque... pues, güey, es que no terminó el partido. O sea, el Roland... Sí, siempre pasa eso, güey. Siempre, te digo. Pero a ver, yo, explica. Yo coraje. En este caso, fue la regla del Mercy. Mercy... Uh-huh. Pero, güey, no mames, quedaron 9-0, güey. O sea, en Play Do It la pagaron, güey. En Play Do It, el Christian Rey abogó y la pagó. Es lo único que bien que ha hecho ese güey, la neta. Abogó y le pagaron a todos. ¡A la profunda! ¡Ay, sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál entran dos, güey? Si no está ni envasado. Ah, ¿qué? ¿De plano así va? El primer home run de, ¡no mames! De Otani en la temporada. Sí, Otani. ¡Tómala, güey! ¿Cómo le mandas un picho ahí, güey? ¡Vamos! Dos arriba el Doji. Güey, justo alguien puso, Otani es la estafa más grande. Güey, pito. ¡Un pendejo! ¿Cómo estaba diciendo eso? Uf, güey. No, ¿cómo la conectó, eh? Saquen sus chichis, cabrones, a ver. Ahora sí, güey. Pero a ver, papitos, aquí en chat, que diga, ¿quién era el que tenía confianza plena en la jugada en todo momento? Que a ver. Claro. A esto le queda. Le sacó el parque, ojo. Ojo, el güero está bendecido. Pero como le dije al revólver, ese Giants más 1.5 ya era ayer, cabrón. Ayer se cobró ese. Ayer se cobró. Y a ver, aguanta que todavía no termina ni la pero entrada, perros. ¿Quién viene? Viene Freeman, güey, que es un dios también, ¿no? Tranquilo, sí, tranquilo que ya ando cantándolo antes de tiempo. Si pega Dodgers menos 1.5, todos al grupo del güero. A ver. Qué rico correr las bases después de volarla, ¿no? Estoy tomándole foto. A ver, ahí les va la pregunta. ¿Cómo les gustaría? ¿Qué prefieren? ¿Como que celebrar un gol? ¿Un touchdown? ¿Un homer? ¿O una canasta de último minuto? Ayer se lo pregunté a mi jefe. La de Patrick Mahomes de este Super Bowl, en tiempo extra, güey. En tiempo extra en un Super Bowl, que eso no pasa, güey. Un buzzer beater, güey. Pero ¿sabes un cuál buzzer beater también, güey? Un gol en el Mundial en el último minuto, güey. Porque el Mundial es cada 4 años, güey. O sea, no hay ningún torneo como el Mundial en los otros deportes, ¿me entiendes? O un macanazo en la Serie Mundial. Put. Güey, es así que te reciba el equipo así, o sea, güey. Eso está guapo. Muy rico, ¿no? O sea, después de que bien. La abuela, tienes como un ratito para trotar tú solo ahí. Sí, ahí viendo, o sea, güey, preparando todo. No. Y ya el equipo listo para recibirte. Literal, güey. Puta madre. A ver. Babo, rólame el link del stream. Pues podemos decir que fue una buena séptima para el Doji, ¿no? A ver. El gurusillo se anda echando una chelita y nomás me la antojó, cabrón. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Y mis pinches Cleveland, hijos de perra. Los ven más a ustedes aquí que el show del gordo. Huevos, huevos. Sabido. Claro, güey. ¿Qué? ¿Quién? Un gol de la Champions, un gol al último minuto en la final de la Champions, güey. Es que a mí la Champions, o sea, quien le gusta el fútbol,
La Champions, güey, o sea, wow, no, man. Es que un gol en la Champions hasta... El de Sergio Ramos, güey, el de Sergio Ramos, neta, güey. Ah, claro, ahora exacto, el de Sergio Ramos. O sea, yo ese de Sergio Ramos, yo lloré, güey, y después me putearon, ¿te acuerdas, Bauer? Güey, güey, metió gol Sergio Ramos, con 93, güey, y luego salí al pedo con la playera del Real Madrid y me agarraron a vergazos. Me dejaron el ojo acá, güey. True story, güey. True story. ¿Quién dijo el over de 8.5? Pues ahí va, güey. Pero no, porque, güey, la novena baja, güey. Es que mira, la novena baja, hay veces que es muy rica. O sea, ahorita... Sí, ya. Ya. Sí, güey. Pero si estuviéramos, como dices, nomás con una de ventaja... Sí. Ahí te mata. Es como el OT, es como el overtime en el básquet para las altas, güey. O sea, si a ti te faltan unos puntitos de tus jugadores, güey, de tus props, y se van a overtime, güey. Es tu mejor amigo el overtime. Sí. Esas saben deliciosas. Güey, de hecho, me mamó el trend, güey, del güey que metió overtimes en todos los de March Madness. Porque, güey, pegó bastante bien ese cabrón, güey. Varios se fueron. Ah, de que metió puro overtime a ciegas. Sí, puro overtime. Y, güey, pues, como eran momios tan altos, o sea, le fue muy bien, güey. El Edgar dice que me ando cagando de hambre. Ya nos armamos. ¿Qué te me dice, papi? Y sin vender garantizadas. ¿Qué te pediste, papi? ¿La pizza? Porque está como una caja... Vámonos, perrillo. Vámonos. ¿Qué dice el papi? Güey, no, ya no aguanto a los bots de Twitter, güey. Apostar es divertido cuando siguen ganando. ¿Quién verga? O sea, ¿quién, por qué comentan lo mismo todo el tiempo, güey? Pero es verdad, o sea, a mí no me gusta perder. No, pero son unos bots que todo el tiempo están chingando ahí con el... Nadie sabe mejor que esta mafia sobre las apuestas deportivas y te lo comentan un chingo, güey. Ah, ya sé cuál es, dice. Sí, güey. Estamos a la bandita a 4 out. A la bandita le mamó el pinche QR, güey. Buena gorra, la neta, ¿no? ¿Quién quiere que saquemos unas con QR? A ver, dile al güero, güero. Escanea out, el código de la gorra de ya, vamos, no Nico, güey. Güero. No saca tu celular y no me... ¿Tú me escuchas, sí, Nico? Sí. ¿Tú sí lo escuchas, Nico? Sí. Sí. A ver, dile, Nico. Escanea el QR, güero. Te vas a llevar una sorpresa grata. ¿A poco sí? Sí. A ver, me voy a salir y me voy a volver a meter porque no escucho nada al papi. Lo hizo. Oreo. Güey, te juro, ya son 2 horas de estar streameando y estoy alucinando ya. Uf, güey. ¿Ya acabó el dojo, no? Varios ahí en el grupo de Draftea acabamos de cobrar con Mobley, güey. Mobley over de 14.5. Se cobró por Cindy también. Grupo, a ver, escuchen esto. Es un grupo completamente gratis. Solo mándenle mensaje a Nico por Twitter o por Instagram. Y ahorita les contesto. Todos los días va a mandar el menú del día para que escojan sus props favoritos y así. Ganar, papi. Hoy nos fue muy bien. Ganar, a ver, guarita. Escanealo. Me estoy ocupando mi ser, güey. Sí, sí. A ver, tomen una pica así, güey. No. Hacia el otro lado, güey. Al güero, escanealo. Yo no tengo grupo, papi. Dejen de decir mamá. Oigan, ¿cómo va el dojo? Qué buen strikeout, ¿eh? 4 outs. Eso, cabrón. Nada más llega el güero, home run. Llega el güero, strikeout. Vuélvete a ir, cabrón, y regresa para cuando sí, esté wey. Mateando a los pinches dojos. Papito. Uf. Trae la suerte de los dioses el güero hoy, güey. Yo necesito, si no se pegó el de Cavs, necesito el over y ya estamos. ¿Traes el over en este? Uh-huh. No, papi. Estás seco, güey. Sí.
Se está dando pinches Suns 150 puntos, güey. Yo hoy voy a pegar 10,000 en el draftea y otros 10,000 en el caliente, papá. No mames. Sí, papi. Porque va a pegar el menos uno. Claro que se va a pegar, güey. Claro que se va a pegar. Ah, pero hace 5 minutos, ¿qué tal? Mamando pits. Día uno. Día one, perro. Se cocinó. Oye, Mobley sí es bueno, güey. Güey, es una verga. Estaba lesionado, güey. Obvio, es All-Star, güey. Me mama los Cavs, güey. Son una verga. Uy. Uf. Qué macanazo de Soler otra vez, Qué macanazo. ¿Cómo? Tómala, güey. ¡No! ¡No! Güey, si el Kelly ya no estaba haciendo... Me pegó un madrazote, Güero. ¡Qué power del Jorge Soler! No puede ser, güey. No puede ser, güey. ¡Oh, back to back! No es cierto. Uy, no. Pero casi, ¿eh? Güey, güero, no mames. Casi le arman el back to back. No mames, casi, literal. Que de hecho creo que hubiera estado mejor, porque así se obliga a que se juegue la baja. Uf, uf, uf. Porque sí, ahorita... Literal. O sea, necesitamos que pegue el doji ya. Y si no, que, o sea, se va a ocupar que empate San Francisco. Ahora sí, esta entrada lo puede significar. Y lo único malo es que viene la parte baja de Dodgers. Uf, pero güey. Sí, como dice el chat, me tengo una cosa. Esto parece meme, me escribe un cliente ahorita. Bro, la verdad no sé mucho de béisbol. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le explico, papi? Me mama el revólver, es un actor, güey. Otani es un actor. Está actuando, güey. Está actuando el jonronzazo que se acaba de mamar, güey. Mi Insta. ¿Qué pedo, bandita? Síganos en mi segunda chamba. Ese estaba bueno, ¿eh? El Dodgers, over 3.5 carreras con Money Line. Sí, esa era, güey. Pero, güey, en caliente no sale el Team Total más Money Line, güey. Está de la verga. Ni pedo. A 3 outs de valer madre el 1.5. No necesariamente, porque si se empata, o sea, si se empata en la alta de la novena, esto sigue. Pero ahorita es para que el Dodger llene la canastita y circulen. Ve, ese está duro. 9 partidos con 5 más carreras. Ese era el pique, ¿eh? Tienen toda la razón. O sea, el pique era Dodgers over 3.5 con Dodgers Money Line y ya te quitas el problema del run line. Neta, sí, güey. Siempre es over. O sea, si le van a pelear a Dodgers es macaneándolo. Claro. Uy, ahora sí, se nos pone cuesta arriba con ese voladito. No seas mamón, güey. Muy adelantado, cabrón. Chingao, me voy a meter. A ver.
Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo quedaron los Cubs? Sí, ¿cómo quedaron los Cubs, A huevo ganaron, ¿no? A ver. Esa era, güey. Yo quería meter Cubs hoy, güey. A ver. ¡Ah! 9-8. Güey. Venga. En circulación la del Run Line. Venga, venga. ¿Cómo? Venga. O sea, primera, ¿o qué? Así es. Ok, venga, venga. Otro hit. Ya no es el mismo, puta madre. Ganaron los Cubs 9-8, sabroso. 9-8. Venga, Monsi es una verga. Güey. Monsi ahorita la abuela venga, nos da Monsi, más. Monsi es una verga. Y ese güey lanza como softball, güey, qué asco. A mí también me encanta, Monsi. Sí, qué pedo, cómo picha, ¿no? Picha como softball, güey. El pinche raro, Monsi, Monsi me cae bien, güey, también. No, Monsi, es lo que le está diciendo a Bauer. O sea, esa época de Dodgers con Monsi y Turner, qué buen batón también traía. Otra bola que la marcan como strike, güey. Sí, ¡profe! Güey. ¿Qué pedo ahí, güey? No los pueden, o sea, multar, güey, por mamarse tres. ¿Escucharon eso? ¿Qué? El cerrador que va a salir ahorita de Dodgers nunca ha hecho un save. No. ¿Qué les pasa? ¿Cómo, güey? Que en su carrera no, o sea, no ha sacado uno. No. ¿Qué opina Revolver? Sí, exacto. ¿Me están diciendo que San Fran Moneyline en vivo? Sí, exacto, güey. Ahorita Monsi la va a volar, van a ver. Puta. Venga, voy a... ¿De dónde es tu pen, güero? Que saques el dealer. El Revolver le acaba de dar en el clavo. ¿Cómo le explico a mis clientes que el umpire me está marcando puro strike? Sí, 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 güey. O sea, ese es el mejor comentario de la noche, ¿eh? Ay, si me marcaba es que sí eso como mamá. Strike, por favor. Uf. Y aparte, al que la cagó fue con Monsi. También. Sí, hace rato también, exacto. Le cae mal Monsi, güey. Paga más 650 San Francisco, güey. Güey, es momiazo, ¿eh? O sea, porque el partido está vivo. Güey. Para estar a uno con ese güey que va a cerrar. Que a ver, el partido para Monsi, San Francisco Moneyline o para Dodgers menos 1.5 es el mismo. Uf. O sea, si traes San Francisco Moneyline o Dodgers menos 1.5, estás en las mismas. Necesitas una carrera y tienes tres outs. Bueno, Dodgers 2 ahorita, ¿no? Si traes menos 1.5, te conviene que se vayan a extra innings, güey. No, que lo saque ahorita Monsi, cara. Puta. Que lo saque Monsi y ya estás a tres outs de cobrarle. Así es. Félix dice que si traigo as bajo la manga, hoy no me tocó traer as bajo la manga. Solo jugué dos, la de foot que cobré en la mañana y esta. Ya, son pero dos en base, güey. Sí. Dos en base, papi. ¿Sí? Sí. Uf. Se van a coger este güey. Ese pinche pitcher de softball, qué riatas. Pegó Monsi, sí, que el picheo de este brother está para que se la huelen. Sí, güey. ¿Cómo la ahorita qué rico que se la huelen con dos en base, ¿eh? Uf. Pero todos celebran así, güey. Todos hacen esa, no sé si es por... O sí, sea... es el sellito de la casa. Antes le hacían así, ¿te acuerdas? Sí, a huevo. En la época de Cody Bellinger, esa época también. Güey, ¿a dónde se fue Bellinger ahorita? ¿Dónde está? Bellinger está en Rangers. En Rangers. O no, o es Corey Seager el que está... Corey Seager está en Rangers. No, es Corey Seager. Y Bellinger está en... En Brewers está el Yelich. ¿Dónde está Bellinger? Sí, es cierto, ¿eh? A ver que nos pongan en el chat. En Cubs, claro. Ah, claro, güey. Claro, en Cubs. Pero vean, esa batería de bateo del Dodger con Monsi, Turner, Bellinger, Siegel, Mookie Betts, también era un abuso, güey. A ver, güey. Venga, Quique. Hernández, güey, te pido esta, güey. Sí, ¿eh? Mínimo que conecte, ¿no? Que no se ponche.
No mames. Doble play. Ah, lo trae ya más adelantado el banco. Doble play, güey. Lo único que. La no peor que podía sacar era Hernández. Lo único que no se hubiera ponchado. Messi, güey. Ya no puede ser así, güey. De hecho, o sea, si hubiera estado mejor que se ponchara. Que se ponchara el Hernández. Mínimo dejaba el siguiente turno al bat vivo, cara. No, ya valí madre. No, vamos no, vamos no, por, no. Por otro cuadrangular de San Francisco ahorita. Que se armen las extras. Que la gran ventaja de las extras con la regla de que ya hay hombre en segunda de ley es que con un home run cubres un run line en la baja. Sí. Y si fuese la otra regla, con el home run se acaba el partido sin cubrir el run line. Sí, sí, sí. Entonces, sí, güey, está raro. Esa, sí. ¿Esa regla qué les parece? ¿Les gusta? Pues, wey, ¿les gusta? Hicieron acortar los partidos, ¿no? Así es, pero siento pero igual, que esa regla beneficia a un buen local, ¿no? Güey, pero sí, sí, pero o sea, siento que sí está entretenido, güey, también. O sea, porque ya se pone, le ponen sazón desde el principio, güey. Sí, pero güey, sí los acorta, o sea, sí te queda menos. Pero ¿sabes qué también? A ver, ¿alguien me puede resolver esta duda? ¿Siempre ha habido el cronómetro para el pitcher? ¿Ves que ahorita no, eso se puso el año pasado. Ajá, güey, o sea, han estado queriendo acortar también. Esa sí es una, esa sí juegos. No me gusta nada esa regla. O sea, güey, tiene que ver con las los pitchers, güey. Claro, güey. O sea, distrae muchísimo al pitcher esa regla. La de hombre en segunda, es que no sé, güey. Con todo y hombre en segunda, se hizo el récord del año pasado, no sé si se acuerdan, en el partido de Mariners contra Astros, que se fueron a, que jugaron dos juegos prácticamente en el mismo partido. Jugaron 18 innings y 18, ganaron 1-0 los Astros, si no mal recuerdo. Qué con rico. Todo y hombre en segunda. Qué rico echarte 18 innings sudando $1,000,000. ¿No? Nah, qué sabroso haber ido al estadio por un boletito doble juego. Uf. Sí. Doble juego, literal. Literal sí, doble. Sí, sí. Nada, delicioso. Puta, y pegar así, güey. No, no. Es que neta, sí, pegar. Es que yo no supero, por ejemplo, eso sí también se la voy a dar a Christian Rey, celebrar esa que celebró en OT en vivo con Pat Mahomes, güey, qué rico, güey. O sea, pegar una apuesta en el Super Bowl en vivo, en overtime, así de dura, güey, puta. Goals, güey, goles. Goles, hasta güey. Peligroso. Ahí anda poniendo, nos anda viendo el perro, mítico perro. Que la regla de que sí, que nomás puedes calentar la basecita tres veces, sí también está fea. Pero esa también luego sí tiraban los pitchers a lo puro tonto, a primera. A ver, ahora sí va este pitcher, este Dinelson Lamet, güey. No, 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 güey. Hijo de perra, güey. Primera bola. ¿Quién no, es a ver este? Si creo le conectan. Y nos vamos a extras, estaría muy bien. También un no, poquito güey. de béisbol gratis este miércoles. Puta, no, güey. Ya le a ver, lo preguntan si ya se perdió el menos uno y medio. Esa es la única opción. Irse extra innings. La única opción para Dior, que si ya el menos uno y medio es que empate Giants. Güey. Güey. Qué puto. No mames, le pegó, güey. Casi le pegó. Pegó, ¿verdad? Sí, a punto de rajarle la boca. Oye, pero ¿qué hace el entrenador de? Güey, va a zurrar el buen partido que se aventó el Glasnow, güey. O sea, ¿qué hace, güey? ¿Qué hace, güey? ¿Por qué lo meten a? ¿Qué hacen, güey? No, pero, güey, o sea, lo que más conviene ahorita es que empate de San Francisco. Es que yo no traigo menos uno y medio, güey. Ah, ¿tú traes money line? Yo traigo menos uno, güey. Ah, o sea, estás pushando. Sí, güey, pero pues... Nah, ¿para qué conformarte con el push, papito? Sí. Pero pues igual, o sea, bueno, así ahí me convendría un home run, güey, pero igual es muy probable que en extra innings, güey, pues, o sea, que el run llegue no por pues, un home run, güey. No, pues obvio. Ah, bueno, ajá, obvio, de que si macanean un doble, se acaba el partido sí. En menos uno. Sí. Y la sudé menos. Ya lo ponchó. Eso que ni qué, ¿eh? En esta, ya, sí, en esta madre ya la ganó el yo-yo.
En este business, evitarte la sudada es importante. Sí, quita años de vida, güey. Hijo de la chingada este, güey. No puedo creer, no puedo creer que lo conectaran así, güey. Iba perfecto el menos uno y medio, güey. No puede ser que metieron ese último home run. El mismo güey aparte fue, creo, ¿no? Sí, güey. Soler es el que le pegó todo hoy. Pegó doble. Sí, ese home run como pesa ahorita porque ya estaríamos celebrando cada punch. Y Revolver tiene razón, güey. El pinche Otani pegó su más uno y medio, güey. Pegó Otani y va a ser, al parecer, San Francisco más uno y medio dos días seguidos. Y hoy pagaba sí. Positivo San Francisco más uno y medio. Ay, 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 güey. Ya va a ganar el doyo, güey. Ya, ni pedo. Un out. No, pues este es muy buen momento para que le vuelen un home run a la Met. Saque el otro out. Pues, bastante banda traía over de 8.5, ¿no? Igual. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya se dio. Ya se dio. Desde el homer de Soler. Uy, el Julio Castañeda se perdió under 3.5 San Francisco, igual con ese homer de Soler. Se acabó el partido. Adiós, nos quiero mucho, adiós. Era Dojo Money Line todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí le metiste también, me agüero? Sí, al menos uno, güey. Me va a tocar irme 1-1 hoy. Pues ya fue, güey. Ya fue, papitos. Ni pedo, hermanos. Ni paper. Ay, 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 yo traía menos uno, güey. Sí, yo también. Ese Soler nos mandó a la lomita. A la lonita. A dormir. Ya están. Y a dormir. Ya a descansar la mente, pa. Exactamente. Banda. Manden el DM al grupo de los props. Ya están, papitos. Nos vemos mañanita, ¿eh? A chingarle. Mañanita, papiris. Bye, bros. Bye.